Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de mensaje del Señor.
dio a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Pero siguió a Saúl, un tiempo terrible de gran apostasía. Sobrevivir a tan cruel persecución.
nación. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de que el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que
Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que nos permita entrar en la cena y agradecer por las bondades que nos ha dado. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más sometemos ante tu presencia, esto es tu palabra gloriosa, tu mensaje que tú enviaste, Señor, a través de un profeta mensajero gentil, así como siempre lo has hecho. Y tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, tú has obrado con todos los profetas. Los profetas han sido la voz tuya, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. De esta manera cumplir la profecía de nuestro profeta Elías, Señor. Nuestro profeta Elías se fue de la escena, pero dejó abundancia de comida para águilas, para cumplir, oh Padre amado, lo que dice Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos has dado, Padre amado, que si no fuera así, oh Padre, que si hubiese sido de nuestras propias mentalidad o propios gustos nuestros, Señor, no estaríamos en la cena, Señor, no que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida, de cada uno de nosotros, y por eso hemos seguido, Padre, y esta es tu palabra gloriosa, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de este mensaje, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, porque eso es lo que tenemos que recibir en este último tiempo, Padre, así como allá en la reina de Saba, Señor, ella sabía que había algo que estaba sucediendo, entonces ella tuvo que viajar, oh Padre amado. De la misma manera, Señor, Josué y Caleb tuvieron que aceptar esa sabiduría, no tú, de ellos, sino tuya, oh Padre amado. Entonces pudieron llegar a la tierra prometida. Y en esta tarde, Señor, igual nosotros queremos seguir con este glorioso compañerismo. Esto es el Santo Espíritu que está en la palabra, tú mismo descendiendo, Señor, como dice Primera de Tesalonicenses 4:6, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, siendo así tu primera etapa de la segunda venida, voz de aclamación, y esta es la voz, oh Padre amado, este es tu mensaje glorioso. Señor, muchas gracias por ese privilegio. Entonces queremos continuar con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Continuando en los párrafos 54 que nos hemos quedado, entonces dice: ahora nosotros nos acercamos y saludamos con la mano, ponemos nuestros nombres en el libro, y los metodistas, si ellos no nos quieren, nos vamos con los bautistas, si ellos nos echan, nos vamos con los nazarenos, si los de la unidad nos echan, nos vamos con la del doble, si los del doble nos echan, vamos con los de la Trinidad. Nosotros no tenemos que aguantar nada, todo rígido, es la misma manera nosotros. Y cuando viene Jesús, nosotros ni siquiera nos damos cuenta, no nos importa, así es como lo hacen. Y aún estamos clamando, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y Él viene, ¿y qué hacemos? Lo mismo que hicieron ellos. Porque si ellos dicen algo, acéptenlo. Alguien más por aquí se burlará de ellos. Y ellos lo dejaron sentarse, sucio. Le dicen, un espíritu malo. Recuerden, Jesús lo dijo un día cuando ellos dijeron, este hombre hace esto por Belcebú. Él dijo, ustedes dicen esto en contra de mí, será perdonado. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá hacer la misma cosa, y una palabra de contra de ello jamás será perdonado. Ven, allí estamos, Jesús con los pies sucios. ¿Pueden imaginarlo? ¿Podrían imaginar a la gente que decía que amaba a Dios y se revolvieron tanto en sus credos y sus denominaciones de ismos? Jesús dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Allí estaba él,
Y la palabra estaba en efecto, porque fue hecha carne y estaba probando exactamente que él era el Cristo. Y la gente con sus tradiciones no le dejó que fuera eficaz sobre las demás personas. Eso es lo que él estaba haciendo, intentando de presumirlo. Y ven, ellos no creían que él era un profeta. Y aún la Biblia dijo que él sería un profeta. La Biblia, Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta, Deuteronomio 18:15. Y la Biblia predijo exactamente lo que él iba a hacer. Y aquí venía, haciéndolo entre la gente. Párrafo 56. Y hoy en día lo dejamos con un nombre tan sucio como el que tenía en aquel entonces, dejar que digan cosas en contra de ello. Y los días de los milagros han pasado, no existe tal cosa. Cuando la Biblia dijo que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y todavía tenemos vergüenza de levantarnos y decir algo al respecto. Tenemos vergüenza de nuestro testimonio que nosotros decimos que creemos. En vez de levantarlo, intentar lavarlo con lágrimas de gozo, que Él está aquí, lo dejamos sentado, sucio. Yo no tendré nada que ver con ello. No cooperaré con nada como esto, poner mi mano en ello. Ven, allí lo tiene. Es el mismo grupo de fariseos, solamente bajo otro nombre. Nosotros otra vez dejamos que Él se sienta así. Por la misma razón, nosotros no creemos que Él es un profeta. Tenemos vergüenza de ello, porque la misma razón, no lo creemos. La gente no lo cree. No, Señor. Él puede venir a hacer lo que Él desea hacer. Ellos están tercos y no hay necesidad de intentar tratar con ellos. Y saben, la Biblia dijo que serían así, exactamente. La Biblia dijo que serían así. Tibios, apariencia de piedad, pero sin la eficacia. Ven, así es. Nosotros nos unimos con este grupo educacional boleados, parados allí, teniendo nuestros eventos sociales y tiempos y nuestras iglesias finas y decoraciones finas. Luego Jesucristo puede entrar y dejar que Él se quede sucio. La palabra puede ser manifestada entre nosotros y todavía seguimos y dejamos que la gente hable de ella. Vaya. Párrafo 58. Pero, ¿saben? Para apurar con esta historia, cambiemos la escena en esta noche. Volteemos las cámaras en otra dirección. Abajo en el callejón, un callejoncito sucio, arriba en un cuartito viejo que estaba atracado con rejas. Atrancado con rejas. La puerta se abre y sale una mujer. Bueno, la gente no la quería mucho. Ella era una pecadora y ella ganaba la vida en la manera equivocada. Entonces ella sale caminando, bajando las viejas escaleras que chillaban. Ella llega al callejón y ella se baja a un lado de los botes de basura y sale a la calle. Párrafo 59. Pues no hay nadie allí afuera. Entonces ella intenta preguntarse lo que. Oh, sí recuerdo. El fariseo allí arriba, el pastor fariseo, él está dando un gran banquete. Todos están allí arriba. El negocio irá mal hoy. Entonces ella camina lentamente por la calle. Y ella empezó a caminar y decir, bueno, solamente tendré que esperar hasta que termine. Y ella ganaba la vida en una manera mala. Entonces ella estaba caminando por la calle y después de rato su estomaguito hambriento olía el cordero asado. Ella pensaba, vaya, esto sí que huele rico. Nunca he tenido nada así para comer en mi vida. Quizás la echaron a la calle cuando por sus padres. ¿Saben? Muchas veces pensamos en la delincuencia juvenil. Yo pienso que mucho de ello es delincuencia de los padres. Los niños habían sido enseñados a orar y servir a Dios en vez de mamá allí afuera en una fiesta de naipes y sus fiestas religiosas de naipes y el papá en un campo de golf en algún lado y la hermana afuera con un joven afuera en la calle divirtiéndose.
Quizás las cosas habían sido diferentes si tuvieran un altar de oración chapado a la antigua, la Biblia en lugar de los naipes, y se echaran la televisión hace mucho tiempo, hubiera sido muy diferente. Ustedes, antes era malo ir al cine. El diablo nos engañó. Él lo trajo justo a la casa. Ven, ven. Párrafo 60. Ella tenía hambre. Ella olía esto. Dijo, vaya, huele rico. Me pregunto, ¿cómo sabría un pedazo de cordero asado en una boca humana? Yo no sé cómo sería. Creo que subiré. Ahora, ella no podía acercarse mucho porque era una mujer asquerosa. Ellos eran presumidos. Ven. Todos ellos pertenecían a la iglesia. Entonces ella no podía acercarse a donde estaban ellos. A ella le consideraban una pecadora. Entonces, cuando ella se acercaba y miraba alrededor, vio a todos ellos parados allí y el agua derramando de las bocas mientras exclamaban, ¿saben? Y mirando a este cordero allí asando, y todas las comidas finas y cosas transportadas allí. ¡Qué gran tiempo! Párrafo 61. Y ella empezó a buscar en medio de la gente así y sus ojos lo encontraron a él. ¿Quién es ese? Tiene los pies sucios. Me pregunto, ¿quién? ¿Dónde hay alguien que me pueda decir? Oiga, usted se voltea muy rápido. No quería nada que ver con ella. Ella es una pecadora. Entonces, preguntó a otra persona. Finalmente, quizás una damita que estaba creyendo y viendo en la misma dirección. Dijo, señora, quiere, discúlpeme, pero quiere... ¿Quién es este sentado allí? ¿Cómo es que él, esta persona? Bueno, dijeron, ¿sabe quién es este? ¿Escuchó que platicaban de aquel Jesús de Nazaret, un supuesto profeta? Oh, sí, sí, este es él. Es él. Pues él no está limpio. Yo tenía entendido que todos deben de estar lavados antes de entrar aquí y ungidos. Mírelo, pues, no es correcto. 62. Ella fue presentada con una oportunidad. Ella recordaba una historia que otra persona le contó. Otra mujer de su ocupación, una vez allí en Samaria, la ciudad de Sicar, había sido perdonada de cada pecado, y ella se dio cuenta que podría haber una oportunidad para ella. Entonces, ¿cómo iba a llegar a él ahora? Ella vio que él estaba necesitado y ella quería servirlo y no podía llegar a él. Así es como es. Entonces ella pensaba, ¿qué puedo hacer? Él no fue ungido. Sus pies están sucios. Nadie le pone ninguna atención. Oh, si solamente podía llegar allí. Esto es un verdadero corazón penitente. ¡Si solamente pudiera llegar allí! Ahora, ella piensa llegar. Su mente pesca algo. ¿Sabe lo que creo que haré? Ya sé. Párrafo 63. Por último, y prepárese, hermana Margarita, Dios le bendiga. Ella baja por la calle, lo más rápido que puede, por un callejón, subiendo unas escaleras que chillaban, y abre la puerta. Ella entra allí y saca parte de una calceta, ¿saben? La saca y cuenta el dinero que tiene. Dijo, yo, ¿esto es suficiente para comprar aceite para ungir? Veamos si es. Hay 20 piezas de denaria romana. Quizás es suficiente, pero espera, yo no puedo hacer esto. Él es un profeta y él sabrá dónde conseguí el dinero. Él sabrá cómo lo conseguí. Simplemente no puedo hacerlo. Entonces, quizás... Lo volvió a guardar, y cuando lo guardó, había algo que continuaba hablando en su corazón. Pero, ¿vas a dejar que él siga sentado así, sucio? ¿Vas a permitir que el único hombre que puede quitar tus pecados se sienta sucio cuando tú puedes atenderlo? Entonces se dice a sí misma, si él sabe o no, me voy a ir. Y por la calle se fue y entró en una tienda donde estaba sentado un hombre pequeño con la nariz como un gancho. Y bueno,
¿Qué quieres tú aquí? Ella dijo, quiero la mejor pomada de alabastro que tienen. No la más barata, quiero la mejor. Ella tenía una razón especial. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros. Deberíamos darle lo mejor de nosotros, todo lo que somos, a nuestra vida joven. No esperar hasta que estemos viejos y muriendo. Dar lo mejor que tenemos a él. Y allí ella consiguió lo mejor. Él se subió. Dijo, veamos cuánto dinero es. Si tiene el dinero, primero. Él la conocía también. Entonces él dijo, sí, ella tenía el dinero. Entonces, ¿a dónde vas con esto? Lo tengo para una ocasión especial. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. A continuación, para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 64 al 73. Sí, hermano, yo le aprendí. Continuamos la lectura de estos grandiosos y gloriosos mensajes. Jesús guarda todas sus citas del año 64-04-18e, párrafo 64. Entonces ella va, ahora, ella no tiene ninguna invitación, pero ¿cómo es que va a entrar? Pero de alguna manera, si uno quiere hacerle algo para Jesús, él hará la manera para que entre. De alguna manera u otra, ella entró. Y allí Jesús estaba sentado, todavía. Y ella empezó a pensar cuando entró allí, su corazón latiendo muy rápidamente. ¿Qué cosa? ¿Qué tal si él me rechaza? Hay muchas cosas que pensar. ¿Qué tal si él viniera y dijera? Pues, mujer asquerosa, ¿qué estás haciendo aquí en mi presencia? ¿No sabes que soy el Hijo de Dios? No deberías estar aquí en mi presencia. Tu corazón casi le falló. Y ella pensó, ¿qué puedo hacer? Pero tengo que llegar a él. No puedo perderlo esta vez. Esta podría ser la última oportunidad que tendré. Y quizás sea la de usted también. Parte vacía en la cinta. Párrafo 65. Miró hacia abajo y el corazón de ella empezó a hincharse. Ella sabía que estaba en su presencia. Hay algo que pasa cuando usted está en su presencia. Ella notó que las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Y ella estaba parada allí, temblando, con esta caja en la mano. Y ella cayó a sus pies. Y ella empezó. No puedo levantar mi vista. Estoy tan culpable y sucia. No puedo levantar la vista. Entonces ella empezó a llorar. Empezaron a caer en sus pies y ella empezó a lavarlos, así como sus manos, intentar limpiar las lágrimas de sus pies y lavar sus pies con sus lágrimas. Y después de rato, párrafo 66, ella no tenía ninguna toalla para limpiar sus pies. Entonces su pelo estaba colgando y ella empezó a secar sus pies con el pelo que estaba en su cabeza. Nuestras hermanas batallarían para hacer esto, ¿verdad? Tendrían que ponerse de cabeza para hacerlo, ¿eh? Claro que sí, nuestras hermanas. Hoy en día me pregunto si ustedes, me pregunto si las mujeres se dan cuenta que Dios cumple todas sus promesas. Me pregunto si usted se da cuenta que es totalmente imposible que entre así. Él cumple todas sus promesas. ¿Se dan cuenta que de lo que están haciendo cuando hacen esto? Están negando su virtud. La Biblia dijo que si una mujer cortaba su pelo, era hasta una cosa inusual para ella orar. Y ella deshonra a su esposo en hacerlo. Párrafo 67. Y recuerden, fue una mujer quien rompió un mandamiento de Dios que causó que todo esto hiciera esto.
creen que en una que rompe uno volvería a entrar. Piénselo, quizás a veces los ministros no tienen suficiente valor para decirle, esta es una vez que van a escucharlo, es la verdad. Alguien dijo, ¿por qué usted no deja de aquellas mujeres en paz? Un gran hombre me dijo esto, hace poco dijo, pues ellas creen que usted es un profeta, usted enséñalas cómo recibir el Espíritu Santo y entender estas cosas grandes y cómo ser profetas. Y así yo dije, enseñarlos cosas mayores. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarle álgebra cuando ni siquiera aprenden el alfabeto? Se nota lo que lo de afuera expresa es lo que está allá adentro, pero siguen haciendo como quieran. ¿Por qué? Usted no está consciente de ello. Párrafo 68. Allí estaba ella, con su pelo. Ella empezó a limpiar sus pies con ello y secar sus pies. Ella estaba muy asustada y después de de rato, ella levantó esta botella de pomada y ella la rompió e intentó golpearla y romperla y derramarla en sus pies. Y ella estaba llorando y cada vez que lloraba, ella se bajaba a besar sus pies. Ella se puso histérica. Cuando uno entra en su presencia, lo hace histérico. Yo me puse histérico. Cualquier hombre que entra en su presencia, una vez que cree en él, que tiene fe en él, le hará histérico. En el día de Pentecostés, cuando él vino en la forma del Espíritu Santo, ellos se pusieron histéricos. Cuando uno realmente cree y sabe y reconoce que es su oportunidad y está en su presencia, está seguro de ello. Párrafo 69. Ella hizo, el hermano Branham hace sonidos de besos, besa sus pies y llorar y lavar y limpiar. Y el hermano Branham hace sonidos de besos y besar sus pies. Ahora, otra vez, ¿saben? Jesús, si él hubiera movido un pie, ella se hubiera levantado y salido corriendo. Pero, ¿saben? Él se quedó quieto y dejó que lo hiciera. ¿Saben? Si usted quiere hacer algo para él dejará que lo haga. Podría ser todo fuera de orden, pero él dejará que lo haga como quiera. ¿Ven? Y él estaba haciendo un servicio para él. Y ella estaba lavando sus pies. Y él solamente se paró allí y la miró. Ella tenía miedo de levantar la vista, porque tenía miedo que él iba a hacer que se fuera. Y ven, ella estaba lavando sus pies. Es una oportunidad para hacer algo por él. Y ella solamente era, ahora ven, y cuando Jesús contestó al fariseo, él la justificó por sus obras. Pero cuando la justificó a ella misma, él la justificó por su fe. Tu fe te ha salvado. Aleluya. Él mostró al fariseo lo que eran sus obras. Párrafo 70. Porque las obras de uno expresan su fe. Ahora dejen que su pelo crezca. ¿Ven? Bien. Ahora, ¿ven? Expresa lo que cree o lo que no cree. Esta es la palabra de Dios. No hay escritura en la Biblia que no es la verdad, porque lo hacen. Ahora, noten, hay demasiado Hollywood en Pentecostés. Esto es el problema. Ahora, nos enteramos, esto es la verdad, demasiado Hollywood. Miren, miran estas cosas y se moldean ustedes. Una dama me dijo hace poco, dijo, viejo, vestidito. Yo dije, siguen haciendo máquinas de hermano, ¿me escuchan? Párrafo 70. Bueno, párrafo 70. Porque las obras de uno expresan su fe. Ahora, dejen que su pelo crezca. Bien, bien. Ahora, ven, expresen lo que creen o lo que no cree. Esto es la palabra de Dios. No hay escritura en la Biblia que no es la verdad. ¿Por qué no lo hacen?
Ahora noten, hay demasiado polvo en Pentecostés. Esto es el problema. Ahora, nos enteramos, esto es la verdad, demasiado polvo. Miren, miran estas cosas y moldean a ustedes. Una dama me dijo hace poco, dijo, viejo vestidito apretado, puesto. Yo dije, ¿por qué no se quita esto? ¿Cómo es usted una dama, una hermana? Y ella dijo, pues hermano Abraham, no hacen otra ropa. Párrafo 71, yo dije, siguen haciendo máquinas de coser y tienen tela. Porque les hermano, la congregación aplaude. Sí, gracias. Uno de estos días tendrán que responder por cometer adulterio. Dicen, pues hermano Brazo, yo soy la más pura posible para mi esposo. Soy la más pura que existe a mi novio. Quizás sea cierto. Bien, pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. Y si usted se presentó allá afuera y aquel pecador piensa esto de usted, porque usted se presentó en el día del juicio, cuando él responda por cometer adulterio, ¿quién será el culpable? Piénselo, si es exactamente correcto. Oh, mujeres, regresen, hermanas, regresen a Cristo, hermanos. Ustedes hagan lo mismo, y ustedes, hombres, que permiten que sus esposas hagan esto. Y se llama usted un hombre o cabeza de la casa. Sí, noten, estamos en un tiempo terrible, amigo, y lo notamos. Párrafo 72. Aquí estaba esta mujercita besando sus pies y lavando sus pies y limpiándolo con los cabellos de su cabeza. Y toda la vez, el viejo fariseo, allí en el rincón, por casualidad, él se dio cuenta, qué cosa, se aumentó su indignación justa y su gran barbilla se hinchó y parecía que su cara se iba a explotar. Qué cosa, él dijo, ven aquí, mira esto. Y él dijo dentro de su propio corazón, ahora en su mente dijo, si este hombre fuera un profeta, él sabría el tipo de mujer que lo tocó. Párrafo 73 para terminar. Ven, si él es un profeta o no, ven, él percibió los pensamientos que estaban en su corazón y toda la vez él se movió y la mujercita se levantó la vista, sus ojos brillando. Él miró a un lado y dijo, Simón, él dijo, yo tengo algo que decirte. Oh, qué cosa, aquí está, Simón, yo tengo algo que decirte. Tú me invitaste a venir aquí. Vengo por tu invitación. Tú me invitaste. Y cuando yo vine a la puerta, nunca lavaste mis pies. Y cuando entré, tú nunca ungiste mi cabeza. Me dejaste entrar sucio. Y nunca me diste un beso de bienvenida, aunque me invitaste. Pero esta mujer aquí, sea lo que sea, ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. Ella los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. Y ella ha ungido mis pies y besado mis pies constantemente desde que ha estado parada allí. Y él se entró y que si él era un profeta o no. Luego dijo, Simón, quiero que veas algo. Él dijo, ¿cuál tipo? Quiero ponerte un acertijo. Dijo, cuando... Muchacho es perdonado, mucho es el perdón. Quiero ponerte un acertijo, dijo. Cuando mucho es perdonado, mucho es el amor. Y él le dio el dicho. Y Simón le contestó. Párrafo 74, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 74 dice, noten, Simón no le dio nada para lavar sus pies, pero él recibió la mejor agua que había. Piénsenlo, las lágrimas de una pecadora arrepentida limpiando la tierra de los pies de Jesús. Las lágrimas de los ojos de una pecadora limpiando la tierra de sus pies.
Oh, hombres y mujeres en esta noche, ¿cuándo ven el reproche sobre el Evangelio? Y nosotros estamos tan formales, quitaría todo el maquillaje de la cara si fuéramos a llorar y pareciéramos horribles para salir a la calle. ¿Cómo le van a hacer cuando enfrenten a las puertas del cielo más allá? Y allí estaba ella. Ella había lavado sus pies, besado sus pies, y le hubiera ungido y hecho todo lo que ella podía porque ella quería perdón. Y de repente ella se preguntaba qué iba a hacer él ahora. Él había mostrado a Simón y a él le salió mal la cosa que él dijo. Él no era un profeta. Fue probado que él era un profeta, que él era la palabra de Dios. Ahora, él está parado allí con la cara hinchada. Él hubiera agarrado a aquella mujer y la hubiera echado de la iglesia. Pero ella consiguió lo que pidió. ¡Amén! No importaba lo que decían los demás. Ella consiguió lo que pidió. Ahora, él se voltea a ella. Su corazoncito empezó a latir muy rápidamente. Ahora, ¿qué va a decir él? Allí estaba ella. Allí está ella. Todos sus rizos bonitos estaban colgando sobre la cintura aquí. Sus ojos estaban manchados con lágrimas. Y su cara y los labios estaban grasosos donde estaba besando sus pies después de ponerle el aceite. La verdad se ve muy mal. Pero aquellos ojos, ojotes, mirando para ver lo que él va a decir. Él dijo, y yo le digo que sus muchos pecados le son perdonados. Eso es todo. Sus pecados le son perdonados. Esto es lo que yo quiero escuchar. Estas son las palabras que yo quiero. No me importa lo que digan los demás. Yo estoy listo para pararme en su denominación y declarar que él es la palabra de Dios. No me importa lo que digan ellos, que echen la tierra que quieran en ellos diciendo un lector de mentes, un adivino, lo que quieran. Yo estoy listo a limpiar su reproche a besos en su palabra. Ciertamente, él lo prometió. Él es tanto la palabra hoy en día como lo fue en aquel entonces. Él lo dijo. Párrafo 77. Ahora, amigo, quizás hay personas de aquí que no están de acuerdo que él es el profeta. Quizás usted no está de acuerdo que él es el sanador. Pero hay una cosa en la cual cada miembro de la iglesia debería estar de acuerdo. Él es el salvador. Y yo quiero decir esto antes de cerrar. Hace poco un amigo mío, abogado, estaba procesando el caso de un hombre y una mujer que iban a separarse. El abogado era un caballero fino cristiano. Él dijo, no se separen. Él hizo su mejor esfuerzo para convencerlos que no lo hicieran. Pero no, ellos estaban decididos que iban a hacerlo. Algo pasó entre ellos. Y después de rato, él dijo, pues si ustedes tienen el hogar allí, es mejor que vayan a dividir las cosas. Porque si ellos tienen que ir y los abogados y ellos se meten, saben lo que va a pasar. Se llevarán todo. 78. Entonces entraron en los cuartos para dividir lo que tenían. Fueron a la sala. Discutieron y se enojaron. Yo compré esto. Y yo tenía esto. Y siguieron al próximo cuarto y dividieron allí. Y finalmente fueron al ático. Ellos tenían un... Recordaron que tenían un viejo baúl allí arriba. Se metieron allí y empezaron a decir, pues esto pertenecía a mi mamá. Esto era de mi mamá. Así se metieron en este baúl. Cada uno, los dos arrodillados en el piso con la tapa de baúl abierta, dividiendo que pertenecía a quién. No podían ponerse de acuerdo. Esto me pertenece a mí. Yo pagué por esto. Yo hice el trabajo. Yo me quedé en casa mientras lo hacías discutiendo. Finalmente sacaron otra cosa y los dos la agarraron al mismo tiempo. ¿Qué era? Un par de zapatitos de un bebito que había nacido de esta unión que Dios se había llevado. No podían discutir. Ellos tenían algo en común. Cuando se tomaron de la mano, él recordó que ella era la madre de este bebé. Él recordó que ella era la madre. Ella recordó que él era el padre. Y cuando tenían los zapatitos en las manos, se acercaron y se abrazaron.
El caso del divorcio fue anulado porque encontraron algo que tenían en común. Podría ser usted no estaba de acuerdo conmigo en esta semana, pero ver al Espíritu Santo entrar, confirmar estas palabras y cosas, hacer un... Podría ser que usted no esté de acuerdo con esto. Podría ser que no está de acuerdo con la sanidad de los enfermos. Pero sí tenemos una cosa en común. Esto es la sangre de Jesucristo que nos salva de nuestros pecados. ¿Quiere limpiar la tierra de sus pies en esta noche? Inclinemos los rostros por solamente un momento. Recuerde, Él cumple cada promesa. Él cumple cada promesa. Él prometió: si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Todos sus pecados serán perdonados, si solamente lo crees. Ahora, con sus rostros inclinados, me pregunto, ¿cuántos de aquí quieren levantar la mano y decir: hermano Branham, yo quiero por el resto de mi vida, yo no quiero dejarlo sentado y avergonzado. Yo tengo una oportunidad como tuvo esta mujercita. Yo quiero, con mi testimonio, limpiar la tierra de él, su precioso nombre. Quiero levantar la mano y decir: ore por mí, hermano Branham. ¿Yo? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Está bien. Para 80. Ahora, Padre Celestial, había muchas manos que se levantaron aquí ahora. Y nosotros vemos que el nombre de Jesucristo ha sido pisoteado en el polvo. Y todo en el cielo se llama esto. Todo en la tierra se llama esto. Cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo es la Señora Jesús. Y nosotros oramos, Padre Celestial, que podamos ver y entender esto en esta noche. Y que tu gracia venga sobre estas personas ahora y perdone cada pecado. Que sepan que en tu presencia ahora y saber que tú estás aquí. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a nosotros ahora y que podamos ser perdonados de todos nuestros pecados y errores. Y de esta noche y adelante que seamos nuevas criaturas, llenas de tu Espíritu, concédelo. Que podamos estar conscientes de tu presencia, porque lo pedimos en su nombre. Párrafo 81. Y mientras tenemos las cabezas inclinadas, me pregunto en esta noche, ahora estoy hablando con los pecadores y a los miembros de la iglesia y a los que se han apartado de Dios y a los que no tienen el Espíritu Santo. Estoy hablando con ustedes. ¿Por qué el fariseo no le aceptó a él? Seguimos clamando por él. Oh, Señor, ¿quieres venir? Cuando su bebé estaba enfermo, usted le habló a él. Él fue misericordioso, sin duda. Cuando usted estaba por ver el accidente allí, habló a él. Él dejó que usted saliera de esto. Pero me pregunto, solamente pregunto, con todas estas cosas que pedimos de él, y nosotros lo invitamos, luego que viene a visitarnos, así, me pregunto si tenemos vergüenza para decir: bueno, yo he sido un miembro de la iglesia, pero ya quiero encontrarlo en el bautismo del Espíritu Santo en esta noche. Yo lo quiero a él, lo necesito, no me importa lo que el resto del mundo diga al respecto. Yo le quiero a él. ¿Le gustaría tener el bautismo del Espíritu Santo? Si usted quiere, voy a pedir que haga algo. Quiero que se suba aquí, justo aquí donde yo estoy ahora. Pase por aquí y párese en este hoyo a mi lado. Cada persona aquí, cada persona que no está a salvo primero, podría pasar y pararse aquí solo un minuto. Si usted cree que él escucha la oración, quiere venir y pararse aquí solamente un minuto ahora mientras cantamos una estrofa de un canto. ¿Cuál es? Dulcemente y suavemente, Jesús está llamando. Bien, con los rostros inclinados, todos orando. Pase aquí y párese aquí, justo aquí, en este hoyo, aquí. Dulcemente y suavemente, Jesús, venga. Quiere, amigo, donde sea que esté, llamando por ti. Y Jesús, en estos últimos días, justo antes de su apariencia en forma física, ahora, sentado con los pies sucios, ¿está usted dispuesto a venir a tomar su posición, quitar el reproche de su nombre? Llamando, oh pecador, ven a casa, ven a casa. No, levántese rápidamente ahora, tome su decisión, venga ya. Tenemos mucho tiempo, mañana es domingo, la escuela dominical no empieza hasta las 9:30. Vengan ahora, cansado, ven a casa, seriamente, tiernamente. ¿Se dan cuenta que Jesús está aquí? Llamando, oh pecador, ven a casa. Ven a casa. Así es. Bajen del balcón. Esperaremos por ustedes. Pase ya, cada uno, y tome su lugar justo aquí. Hasta solamente es una cuestión de su vida. ¿Qué pasa?
Miren los terremotos por toda la tierra, agitando la tierra de nuevo. Miren lo que está pasando en todos lados. La hora ha llegado. Y miren, la puerta se será cerrada. Después de rato, y usted clamará por entrar y no podrá. Párrafo 83, por último. Yo hablé con una joven hace tiempo. Yo estaba realizando una reunión en una iglesia bautista y le pedí en aquella noche que viniera Cristo. Y ella no quiso hacerlo. Y luego después ella me vio afuera y dijo, no vuelva a avergonzarme así otra vez. Un año después, pasé por la calle. Ella era una muchachita honorable. Yo pasé por la calle. Su fondo estaba colgando, fumando un cigarrillo, bajando por la calle. Ella era la hija de un diácono. Y yo dije, hola. No es. Ella dijo, hola, ministro. Palabras así. Hola, ministro. Dije, no es, ¿no tienes vergüenza de este cigarrillo? Ella dijo, oye, ¿no quieres un trago de mi botella? Estaba casi borracha. Y yo dije, ¿no tienes vergüenza? Ella dijo, ven, quiero llevarte a donde vivo. Dije, ¿no estás en tu casa? No. Yo dije, ¿qué pasa? Ella dijo, toma un trago de mi botella y te diré. Yo dije, ¿no tienes vergüenza de ofrecerme un trago de una botella o un cigarrillo? Ella dijo, yo quiero decirte algo, ministro. ¿Sabes? La noche que tú me dijiste que era mi última oportunidad. Dije, sí, correcto, recuerdo. Ella dijo, tú tenías razón. Dijo, desde entonces mi alma ha sido tan dura. Ella dijo, ahora aquí está el comentario. Me da escalofríos. Ella dijo, yo podría ver el alma de mi propio padre freír en el infierno como un panqueque y reír. ¿A usted le gustaría llegar a esta etapa? No lo rechace. Entonces ahora mismo, ¿no quiere venir a pararse con los demás de estos? Ven a casa, ven a casa. Rechazalo, esto es lo que pasó. Recuerde, usted se volteará de él por última vez. Ven a casa. Sería, él guarda todas sus citas. Y usted tiene una con él. Usted va a verlo en el juicio o encontrarlo allí, llamando, oh pecador, ven a casa. Amén, amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 84 al 93. Hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje y glorioso. Párrafo 84. Jesús guarda todas sus citas. Párrafo 84. ¿Saben? Estoy tan sorprendido. Mi corazón se siente muy raro. Yo pensaba hoy cuando estaba orando. Yo tenía otro mensaje de que iba a hablar. Él me dijo que hiciera esto. Él me dijo que dijera esto. Yo pensaba que cada mujer con el pelo cortado estaría parada aquí en el altar. Ven, se ponen tan duros y tan lejos. Ven. Pasan la línea entre el surgimiento, ¿ven? Sin escuchar la palabra de Dios. Yo pensaba que seguramente iba a pasar, pero supongo que es más tarde de lo que pienso. Quizás recuerden, la sangre no está sobre mis manos. Yo no he negado de decir, declararles el consejo de Dios, así como es. No quiere ser un verdadero cristiano. ¿Qué es vivir una vida a medias y vivir bajo la condenación? No haga esto. Ven, dicen, bueno, yo, a mí no me importa lo que ha hecho. Por su fruto los conoceréis. Párrafo 85. Yo cruzo América constantemente y cada año que cruzo,
se empeora más y más. Entonces sé que hay algo mal. El día de gracias está pasando. No dejen que les pase aquí en Tampa. Están aquí en la ciudad grande y fabulosa de todo. Es muy glamuroso. Igual como en Hollywood. Todo el mundo ha sido contaminado. Todo lo que está en las televisiones y cosas. Y es lo mismo. Pulgar y eso. Y ustedes intentan copiar de esto. No quieren tomar el ejemplo de Jesús. No quieren dejar de que el hogar, que Él lo haga. No quieren escuchar a su palabra. No quieren hacer esas cosas que son correctas. Párrafo 86. ¿Cuántos aquí dirán honestamente que saben que no tienen el Espíritu Santo? Se mira en el espejo y saben que no lo tienen. Saben y ven su propia vida, cómo se portan. No porque perteneces a la iglesia, pertenezco a la metodista, la bautista, eso está bien, yo no estoy diciendo nada en contra de esto, pero le pregunto, ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Él vive dentro de usted? Si es que sí, Él se identificará allí, si Él está allí. Él siempre lo muestra, usted no puede esconderlo, Él se sobresale, aleluya. Usted que no tiene el Espíritu Santo y sabe que no lo tiene, levante la mano, sé tan honesto, diga, yo no tengo el Espíritu Santo, yo sé que no lo tengo. Dios le bendiga por esa sinceridad, Dios honrará esta sinceridad. Si usted quiere el Espíritu Santo, quiere venir y pararse con estos pecadores penitentes aquí. Quiere venir en este tiempo. Súbase y párese mientras le cantamos otra vez. Diga, yo lo quiero, hermano Uraja. Les digo que esto se necesita. Usted tendrá que tenerlo para el rapto. Esto es exactamente la verdad. Ahora recuerden, creen que Dios le habla. Creen que esto es Jesucristo. Levanten la mano. Si usted cree, esta semana se ha estado en las reuniones, usted cree que es Jesucristo. Bien, entonces su lugar está en el altar. Párrafo 87. Y mujeres, deberían tener vergüenza, hombres, deberían tener vergüenza por dejar que ella lo haga. Ustedes, hombres, aquí haciendo estas cosas. Y algunos de ustedes, ministros, aquel dólar todopoderoso en vez de la palabra del Dios todopoderoso. Dejen que la congregación llegue a esta condición solamente debido a alguna organización. Ustedes leen la misma Biblia que yo leo. No tienen vergüenza. Jesús con los pies sucios y no tienen el verdadero valor cristiano adentro para ponerse firme y defenderlo. Parece que debería tenerlo. Deberían tenerlo. Dios, ten misericordia. Oro que Dios mandará el Espíritu Santo en convicción ahora, que hará que esta congregación se dé cuenta de dónde está. Párrafo 88. ¿Usted está consciente de que esta es una oportunidad? ¿Usted va a hacer como lo hizo aquel mensajero, rendir la última oportunidad? ¿Usted va a hacer esto? No lo haga. Si hay una duda en algún lado o algún mal, tome lugar aquí. Tome su lugar. Este es su lugar. Usted dice, bueno, yo no quiero. Ellos no querían tampoco. Ellos podían haber ido a verlo sentado allí. Ellos podían haber ido a presentarse, pero estaban en contra de su congregación. ¿Qué tal? No estaban en contra de él. Aquella mujercita no le importaba. Ella sabía que era una pecadora. Ella consiguió el perdón. Ella no sé. ¿Qué pasó? ¿Dónde está en esta noche? ¿Dónde está aquella mujer en esta noche? Piensa usted. ¿Y dónde está el fariseo en esta noche, aunque era religioso? Si usted pudiera escuchar a los dos, ¿dónde están? Seguramente usted tomaría el lugar de ella. Cada vez. Entonces no importa cuán religioso sea. Si usted, Jesús guarda cada cita, cada mandamiento. Él, usted tiene que responder. Párrafo 89. Entonces, mejor que usted venga ahora,
Si no tiene el Espíritu Santo, él ordenó hacerlo. Él dijo, en el libro de los Hechos, Pedro lo hizo. Dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Aleluya. Y para vuestros hijos y para todos aquellos que nuestro Señor. Hermano, disculpen un momentito. Discúlpeme un momentito. Hermano Paucar, están llamando. ¿Le entra bien a usted la conexión? Sí, hermana. Su conexión con mis hermanos está con. Hermano Paucar, ¿te puede continuar la lectura? Estoy en, con mi comunicación con la hermana Blanca. Es que están bregando a tener señal de la del compañerismo de allá. Amén, amén, hermano. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 89 de la hermana Margarita. Dice, entonces, mejor que usted venga ahora. Si no tiene el Espíritu Santo, él ordenó hacerlo. Él dijo en el libro de los Hechos, Pedro lo hizo. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras Él está llamando, Él todavía está dando el Espíritu Santo. Mientras cantamos otra vez, no quieren venir, esta es mi última vez. Ahora recuerden, Cristo ha estado aquí y ustedes levantaron las manos, identificaron que era Él y su palabra y que Cristo abajo en mi corazón está triste. Párrafo 90. Jesús se sentó arriba de Jerusalén. Una vez dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cuidarte como la gallina sus polluelos y no quisiste? Muchas veces cuando yo vengo entre, como les dije esta mañana en el desayuno, ustedes finos pentecostales y todo tipo de personas, cuando vengo entre ustedes del Espíritu Santo en mí, diciendo, ¿cuántas veces les hubiera juntado? Como la iglesia estaría hoy en su poder, pero no quisieron. Ven, no quisieron, no quieren hacerlo ahora. Este es el tiempo. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras llamamos una vez más, todos canten conmigo ahora. Levántense y venga y suba aquí. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, si usted es un pecador apartado de Dios, lo que sea, súbase y oraremos juntos. ¿Quiere hacerlo ahora? Esta es nuestra última llamada. Dulcemente y suavemente Jesús está llamando, llamando por ti y por mí. Mira la puerta, Él está esperando y viendo a ti y a
¿Qué tal si el fariseo pudiera escuchar este llamamiento al altar en esta noche? Sentado allí atrás, ¿qué haría? Ven a casa, ven a casa. Él pecó hasta que pasó su camino, su día. ¿Usted hará lo mismo? ¿Qué tal si el mensajero podía ponerse otra vez delante de él? ¿Cuál sería la primera cosa? Casa. Seriamente, tiernamente, Jesús está llamando, llamando. Ven a casa, oh Dios, tú que estás cansado, ven. Estas señales le preocupa en la tierra hoy, sabiéndolo, o ha pasado de este lugar. ¿Todavía hay un lugar tierno allí? Si hay, venga, deje que Él entre y tome control. Justo allí, Él le hará una nueva criatura. Usted se irá de aquí más contento que jamás ha sido. Llamando, oh pecador, ven a casa. Párrafo 91. Con las cabezas inclinadas, ahora tararémosle. El hermano Branham empieza a tararear dulcemente y suavemente. ¿No quiere venir aquí? Dios le bendiga, damita. ¿Lo vio? Tú que estás cansado, ven a casa. Oh, usted está apartado de Dios. Venga a casa. Seriamente, tiernamente. ¿Usted está preocupado? Si está convencido, entonces está preocupado. Oh, si usted todavía no está convencido que es Jesús, entonces no puede estar preocupado. Ven a casa. Ahora, justo aquí, en público, no podemos hacer mucho al respecto. Parados aquí, usted viene para hacer una confesión. Hace tiempo yo escuché un cuento. Quiero que escuchen para cerrar. Había un hombre llamado Danny Martin. Él cruzó la nación aquí. Muchos avivamientos. Dicen que él tuvo un sueño una noche, que se murió. Y él empezó a entrar al cielo. Lo vieron en el portón. Él dijo, ¿quién se acerca? Y él dijo, este es Danny Martin. Dijo, soy un evangelista. Y el hombre en la puerta dijo, veamos si su nombre está aquí en el libro. Dijo, no está. Él dijo, bueno, yo era un ministro. Dijo, yo no puedo ayudar lo que era. Si su nombre no está aquí, no puede entrar por esta puerta. Está cerrado, bien. Usted tiene que venir, tiene que tener su nombre en el libro. Y él dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Él dijo, podría apelar su caso, si quiere, al juicio del trono blanco de Dios. Oh, hermano, hermana, nunca quiere ir allí. Entonces él dijo, supongo que no tengo otra alternativa más que apelar mi caso. Párrafo 92. Entonces él dijo, finalmente empezó a ir a algún lugar. No sabía dónde estaba. Este es el sueño del hombre. Y él dijo, entré en una luz. No había cierto lugar de donde salía, pero me hice más despacio y después de rato paré. Oí una voz, dijo, ¿quién se aproxima a mi trono de justicia? Él dijo, yo, Danny Martin. Dijo, soy un evangelista de los Estados Unidos. Él dijo, yo gané almas y ellos no me dejaron entrar en la puerta. Él dijo, está bien. Si has apelado tu caso para estar en mis cortes, él dijo, entonces exijo justicia. Él dijo, yo tengo los mandamientos, dijo Danny Martin. ¿Mentiste alguna vez en tu vida? Él dijo, yo pensaba que había sido un hombre honesto, pero dije, en la presencia de aquella luz me di cuenta que había dicho algunas cosas que estaban sospechosas. Dijo, sí, señor, dije mentiras. Él dijo, ¿alguna vez robaste? Dijo, yo pensaba que había sido honesto, pero había visto algunos tratos. Párrafo 93. Entonces, esperé hasta que llegue en la presencia de aquella luz. Entonces, esperé hasta que llegue en la presencia de aquella luz. Usted piensa que está abierta, que está bien ahora, pero solamente espere hasta que llegue allí. Intente acercarse una vez con el pelo cortado, fumando cigarrillos. Solamente inténtelo una vez.
Usted piensa que solamente estoy diciendo esto. Yo le comprobaré de la escritura aquí. Exactamente. Intente ponerse pantalones, pantalones cortos. Se enterará dónde está. La Biblia dice delante de Dios es abominación. Ven, inténtelo una vez. ¿Dónde está su conciencia? Dijo, bueno, ¿alguna vez hiciste esto o aquello? Sí, dijo. Y Dani, ¿alguna vez pecaste? Él dijo, sí, yo pequé. Y estaba por oír. Él dijo que sus huesos parecían que estaban saliendo de su lugar. Para oír el, apártate en el infierno eterno de mi presencia. Dijo que oyó la voz más dulce que jamás había escuchado. Dijo que miró alrededor para verlo. Dijo que vio la cara más dulce que jamás había visto. Dijo, él dijo, Padre, esto es cierto. Dani intentó vivir todo lo que él sabía vivir, pero sí hizo mal. Pero una cosa que hizo abajo en la tierra, él me defendió a mí, él se mantuvo firme por mí, me defendió en toda mi palabra. Ahora yo le defenderé aquí. Esto es lo que usted está haciendo ahora. Usted está tomando su posición por él aquí. Él tomará su posición por usted delante del Padre. Señor Jesús, oro que tendrás misericordia. Y concederás perdón de los pecados de estas personas. Ellos han venido aquí para tomar una posición. Cada uno de ellos quiere estar lleno del Espíritu Santo. Concede que les será dado. Yo les reivindico, Señor, que para tu gloria, mientras se paran delante de esta audiencia como un testigo, algunos de ellos son miembros de la iglesia, algunos se han apartado de ti, algunos nunca te han aceptado y están parados aquí. Y ellos ven la tierra que sigue una confesión cristiana verdadera y genuina. Y están listos ahora a tomar su posición como aquella mujer para confesar que son pecadores. Pero con sus lágrimas de arrepentimiento ellos quieren limpiar la tierra de tu nombre. Señor, concede que puedan hacerlo. Ahora voy a pedirles una cosa, donde no estarán aquí delante del público. Ellos tienen un cuarto provisto aquí, justo aquí atrás. Si usted quiere recibir ahora, quiero que vaya atrás, antes de que nosotros vayamos allí con ustedes. Suban la escalera así y salgan aquí. ¿Harán esto por mí ahora? Pasen justo por allí. Tenemos lugares puestos justo aquí por usted. Amigo, suban justo por allí. Dios le bendiga a todos. ¿Hay alguien aquí que quiere venir ahora mientras ellos se van? Quiero que todos los que están aquí vengan y pasen por atrás. Ellos se reunirán con ustedes en solamente un minuto. Esta noche está dado por esto. Ahora es el tiempo. Reciba el Espíritu Santo. Usted nunca lo ha recibido. Esta es la hora. Venga ahora y reciba. Este es el tiempo para hacer su paz con Dios. Usted todavía puede tomar su posición. Ahora, si usted no lo quiere hacer, él no le defendería allí. ¿Ah? Párrafo 96. El Señor les bendiga. Parece cada uno de ellos yendo. Yo creo que están profundamente sinceros. Yo creo que esta será la mejor noche que hemos visto en Tampa en mucho tiempo. ¿Alguien más no quiere venir ahora? Son obradores particulares allí atrás, con sus etiquetas, metiéndose con ellos. Nosotros vamos allí en solamente unos minutos para estar con ellos allí. Ellos todavía estarán dentro del edificio. Ustedes, hermanos, vayan allí y reúnanse con ellos. Váyanse, sepárenlo en el cuarto. Estaré allí con ustedes en solamente un minuto. ¿Alguien más no quiere venir rápidamente mientras se van ahora? Párese nomás, no más. Párrafo 97. ¿Usted dejaría que Jesús se quedara sentado en este día? Usted dice, si yo hubiera estado allí atrás, si yo lo hubiera visto así, yo no hubiera hecho esto. ¿Qué tal de ahora mismo? Su propia actitud presente identifica lo que usted hubiera hecho en aquel entonces. Bien, la actitud que toma ahora, ¿usted siente que está bien? Bien, esto es entre usted y Dios. Yo no soy un juez. Yo solamente soy responsable por la palabra. Ven, él está aquí en la reunión.
ellos salen de las iglesias también, pero están metiéndose ahora para arreglarlo. Esto es todo. Están listos. ¿Para qué quisiera vivir una vida cristiana a medias? Que sea para Dios o en contra de Él, para que el mundo sepa cómo es y dónde se queda parado. Para poner un techo. Dios le bendiga mientras se van. Ellos están entrando como para morir a sí mismo. Ellos están yendo para dar sus vidas. Ellos van hacia el Calvario. Ellos van a ser crucificados a las cosas del mundo y las modas de este día glamoroso en el cual estamos viviendo. Ellos van a morir a Jesucristo, cuya presencia está aquí ahora. Ellos van a morir a sí mismo y a ser de nuevo a Jesucristo. Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que quiere venir mientras cantamos suavemente, sinceramente, tiernamente? Jesús está llamando, llamando, oh pecador, ven a casa, ven a casa. ¿Quiere hacerlo? Ven a casa. Tú que estás cansado, ven a casa. Ahora, sinceramente, parece que el Espíritu Santo está dentro de mi corazón, solamente clamando. Yo sé que hay tantos que están fallando de verlo. Llamando, oh pecador, ven a casa. Desde el balcón, desde todos lados, recuerden, les ofrezco a Jesucristo. ¿Quieren recibirlo? ¿Quieren recibirlo? Sí, lo hará, hermana. Sí, lo hará, hermano. Venga a tomar su, renueve su voto en esta noche y jurar que los servirá a Él. Y usted sabe que yo no estaría parado aquí diciendo esto si no estuviera bajo el discernimiento. Alguien está recibiendo su última llamada. Ahora, es avergonzado llamar a la gente fuera. Esto no lo reciben. Nos damos cuenta de esto, pero es una lástima verlo de esta manera. Pero supongo que así tiene que ser. Dentro de mí hay algo destrozándome. Solamente déjenme mostrarles un poco. Miren, solamente para mostrarles que Él todavía está aquí. La gente que está enferma y necesitada. Yo estoy mirando a una persona aquí que perdió su sentido del olfato, sentado justo aquí, una mujer. Ella está orando cerca de ello. Si esto es correcto, dama, levante la mano si esto es correcto. Párrafo 5. Aquí está sentada una anciana, sentada justo aquí al final. Ella acaba de entrar en esta región hoy. Ella viene de Georgia. Ella tiene un gran tumor dentro de ella. Está muy malita. Si ella cree, puede ser sana. Ella acaba de venir. Y su nombre es la señorita Turner. Si cree con todo el corazón, ahora Jesucristo la sanará. ¿Lo cree? ¿Usted cree en Dios? ¿Es usted un desconocido? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿Sí? Usted acaba de entrar hoy. Alguien fue por usted. Usted vino acá desde el estado más arriba en Georgia. ¿Usted cree ahora que Dios, su hijo, fue por usted? Bien. Ahora, usted sabe que es completamente imposible que yo supiera esto, porque acaba de venir hace poco y sentarse aquí. Y esto es la verdad. Levante la mano. Bien. Ahora, el mismo Espíritu Santo que está diciendo esto, solamente bombeando en contra de la gente justo aquí. Ven, Él está identificado. Amigos, no, no haga esto. No, usted está cometiendo un error muy imprudente. Yo les amo. Recuerden, usted vino a escucharme. Yo aprecio esto. El amor es correctivo. Si usted ve a su hijo afuera en la calle, diría solamente, hijo, no debería hacer esto. Usted saldrá y obligarlo a que se quede adentro, y si lo ama. El amor es correctivo, no dándose palmaditas. Yo tengo que regañarles. Recuerden, hasta que son sus ofrendas y cosas que pagan para esta reunión, y es posible que esté aquí. ¿Qué si les amo? Con todo el corazón. Hermana, usted podría pensar ahora que tengo algo en su contra por hacer estas cosas que hace. No es que tengo algo en su contra, hermana. Es mi amor piadoso para usted. Alguien dijo, si usted estuviera un poco más joven, no pensaría así. Yo pensaba esto cuando tenía 14 años. La Biblia dice así. Es la misma cosa. Párrafo 102. No cometan este error. No confíen en hablar en lenguas para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla en lenguas. Pero no confíen en esto y hacer las cosas que están haciendo. Danzar en el espíritu algún tipo de sensación.
Cristo es una persona. Claro que sí. Cuando, y Él es la palabra. Y si Él está aquí, y si Él está allí adentro, Él siempre hace que su palabra obre exactamente como debería. Cuando usted lo rechaza, ¿cómo puede ser Cristo? Ven a casa, ven. La puerta todavía está abierta. Recuerden, en el juicio yo no estoy culpable. Tú que estás cansado. Jesucristo está identificado entre ustedes comprobando esto. El mismo Espíritu, Él dijo, en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste, Él es el mismo ayer y hoy, el mismísimo Jesús que se sentaba en los pies sucios, con los pies sucios. ¿Él respaldaría a un hipócrita? ¿Él respaldaría a alguien que no conocía su palabra? Esto es la identificación que sí sabe la palabra. Estoy diciéndoles la verdad. No lo dejen pasar. Ven a casa. Párrafo 103. La última vez, parado aquí, listo para verlos. Los cuartos, hay mucho espacio allí. La gente está arrodillada en todos lugares. Tú que estás cansado, ven a casa. Dios, ten misericordia. Ten misericordia. ¿No pueden sentir la tristeza ahora? Seriamente, tiernamente, Jesús está llamando. Llamando, oh pecador, ven a casa, ven a casa, ven a casa. Dios le bendiga, joven. ¡Qué buena posición! Ven a casa. Seriamente, tiernamente, Jesús está llamando. Llamando. ¿Qué es un pecador? No los que fuman. Fumar no es pecado. Tomar no es pecado. Decir maldiciones no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. No, no. Son atributos de la incredulidad. Uno hace esto porque no es un creyente. Solamente hay dos. Uno, usted es un creyente o no es un creyente. Si usted no es un creyente, no importa lo religioso que sea, sigue siendo un pecador. Usted sigue siendo un pecador si no acepta cada palabra de aquella Biblia. Cada palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero ni jota ni tilde pasará de esto. Y nosotros contestaremos por ellos. Usted dice, pues, yo pertenezco a la iglesia. Mi pueblo no, esto no importa. Yo hago esto, a mí no me importa lo que he hecho. Usted es un creyente o un pecador. Esto es muy fuerte, pero solamente estoy diciendo esto porque el mismo que conoce sus corazones me está diciendo que lo diga. Amén, gloria a Dios. Párrafo 104. ¿Ya terminaron? Veo dos más viniendo. Solamente estoy esperando porque no sé si podría haber otra persona, solamente una mujer. ¿Por qué no viene a meterse mientras el agua está revuelta? ¿Habrá una cosa grande en solamente unos minutos? Allí atrás. Venga. ¿Quiere? Levántese de allí. Haga su voto con Dios. Señor Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo te prometo. Yo dije que era un cristiano, pero Señor, hay algo adentro de mí que no me, que me dice que estoy condenado ahora en la presencia de Jesús, de este que está identificándose como el Señor Jesucristo. Yo estoy condenado justo en mi propio corazón. Y saber que aquí adentro, haciendo esto tan claro, estoy condenado. Voy a meterme y arrojar esto ahora mismo. Juro Dios aquí mismo que de esta noche y adelante, absolutamente viviré por Él. ¿No quiere hacer esto? Bien. Párrafo 105. Mientras, si esto es todo, pongámonos de pie. Ustedes allí, quisiera poder cantar, me gustaría cantar aquel canto. Perdóneme, Dios, y pruébame otra vez. Seré tuyo, querido Señor, si serás mío. Si me caigo o si fracaso, déjame levantarme y volver a intentar. Perdóname, Señor, pruébame una vez más. ¿Cuántos allí afuera ahora son cristianos y creen que están anclados en Cristo y están listos para el juicio que viene? ¿Y será capaz que cuando suene la trompeta no habrá nada que hacer más que estar raptado? ¿Será hecho tan rápidamente uno no tendrá tiempo de hacer ninguna otra cosa? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué será? ¿Uno de estos días? ¿Qué tal si usted falló de llegar allí por siempre, la eternidad, por siempre y siempre y siempre? ¿Qué significará este pequeño tiempo de placer mundano? Nada.
Párrafo 106. Ahora, yo creo que todos deberíamos dedicar nuestras vidas aquí a Cristo. ¿No le creen? ¿Cuánto les gustaría volver a dedicar sus vidas sobre esto en esta noche? Yo me volveré a dedicar ahora mismo, Señor. Ahora piensen de qué, que es un pecado, asedio, y levantémonos nuestras manos ahora, Dios, cada uno en su propia manera. Recuerden, Él es el omnipresente. Mientras hay quizás 1800 o 2000 orando aquí adentro, hay millones orando alrededor del mundo en el mismo tiempo. Y Él escucha a cada uno de ellos. Ni siquiera un gorrión puede caerse en la calle, sino que Él lo sepa. Él sabe cada secreto de su corazón. Oremos ahora todos en nuestra propia manera, solamente dedicarnos a Cristo. Señor Jesús, yo, tu presencia estaba tan grande, Señor, hace solamente unos momentos, hasta que apenas podía respirar. Parecía que me iba a ir. Y yo sé que hay alguna razón por la cual tú querrías que fuera hecho de esta manera. Yo no lo entiendo. Pero tú sí, Señor, tú eres Dios, pero te has identificado claramente. Tú estás aquí, nosotros te creemos, nosotros sabemos que estás aquí. Y aquí en el edificio hay cientos de manos levantadas. Nosotros estamos dedicándonos de nuevo, Señor, sobre este púlpito donde he predicado y te he visto parar a identificarte en esta semana. Yo me consagro de nuevo, me dedico de nuevo a tu servicio. Perdóname por todas mis quejas acerca de estar cansado. Y Dios, solo tómame en tus brazos. Toma a todos nosotros, Señor. Llévanos de estas preocupaciones del mundo y estas cosas del mundo, Señor, que podamos estar completamente consagrados, siervos dedicados del Señor Jesucristo. Concédelo, Padre. Escúchanos en esta noche. Bendice a estos allí atrás buscando el bautismo del Espíritu Santo. Que venga un sonido a través del cielo como un viento recio que sopla, que llene a cada persona aquí con el fuego de fuego del altar de Dios. Concédelo, Señor. Nosotros te alabamos. Nosotros te damos gracias y alabanza por recibirnos. Nosotros te damos las gracias y alabanza por tu pueblo. Te alabamos porque dijiste, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos. Perdonarlos, perdón. Concédelo, Señor, que todos seremos perdonados. Y mañana veremos la reunión de sanidad más grandiosa que esta nación jamás ha visto por causa de nuestra confesión. Concédelo. Señor, nosotros nos consagramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Ven, hermano Cruz. Solamente conságrense a Dios. Cada parte allí. Yo voy a pedir que el hermano Cox, ahora uno de sus pastores de aquí, continúe la oración. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesús guarda todas sus citas. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo les bendiga. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado en esta tarde para continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes. Y siguiendo con el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula, en inglés, The Trail. En español sería La Prueba. Mensaje también predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, The Trial, o La Prueba, del año 640419. Párrafo 1. Deseo leer en Marcos el capítulo 16, principiando con el noveno verso. Es un texto muy glorioso. Está relacionado con la resurrección. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, quienes estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando rumbo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y censurales su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le hablan visto resucitado, a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieres cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que los habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Párrafo 2. Oremos. Señor Jesús, lo confesamos mientras nos acercamos al trono del Padre, y en tu nombre nosotros creemos que esto es tu palabra. Creemos que estas son las últimas palabras que salieron de tus labios antes de tu ascensión. Y te pedimos que seas una bendición para nuestros corazones en esta tarde, por el bien de aquellos que están enfermos. Te damos gracias por haber llamado tantos a tu trono anoche, pues vimos esas grandes líneas de gente compuestas de hombres, mujeres, padres, madres, niños, que venían de sus asientos caminando rumbo a ese cuarto de oración. Te damos gracias por eso, Padre, y ahora oramos para que tú les des a ellos la riqueza de tu reino y permita que haya fe entre nosotros en esta tarde, para hacer que la palabra de Dios sea una realidad para nosotros. Y tú eres el único quien puede hacer esto. Padre, por lo tanto, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Ahora, el texto que yo quiero tomar en esta tarde suena un poquito extraño, y la razón por la cual quiero tomarlo es que ayer en el desayuno conocí a uno de los hombres más amables, y en estos momentos él está sentado detrás de mí. Él es un abogado. Estuvimos hablando acerca del juicio que le fue dado a nuestro Señor, y analizándolo fue un juicio escarnecedor que le dio. Y ciertamente creo yo de que este hombre sería el mejor indicado para pararse aquí y dramatizarlo en los tribunales de hoy, porque le hablé de él desde que lo conocí, y me han dicho que es un maravilloso abogado, así que yo sé que él daría a él un juicio justo, siendo que Jesús nunca recibió el juicio correcto, y Él es la palabra. Así que yo he leído su palabra y vamos a poner la palabra en juicio en esta tarde. La palabra está en juicio. Párrafo 4. El caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo
y el auto de acusación es una violación de promesa. Yo pienso que el abogado acusador siempre representa la buena suerte. Yo pienso que esto es correcto y Satanás es el abogado acusador, quien representa en este juicio el mundo. El acusado es Dios y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Así que yo quiero hacer a la iglesia, la congregación, jurado y juez a la vez. Ahora escuchemos el juicio mientras levantamos las cortinas del escenario y vemos en qué lado estamos sentados. Ahora no se le olvide que lo estamos viendo aquí como causa de este juicio. Es la palabra de Dios en contra del mundo. Y el auto de acusación es una violación de promesa. Esto es que la palabra reclama que Dios hace una promesa que no es verdad. Esto es una violación de promesa. Él no cumple su promesa. Y el abogado acusador en este caso es Satanás, el cual representa el mundo. Y el acusado es Dios mismo. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Ahora, ya llamamos al jurado en orden. Párrafo 5. El abogado acusador va a llamar a su primer testigo al estrado de testigo para hacerlo jurar. Y él tiene tres testigos en esta tarde que él quiere usar en este juicio. Y estos testigos son el señor incrédulo, el siguiente es el señor escéptico, y el siguiente que será llamado para testificar será el señor impaciente. Ahora, estos son los testigos en contra del caso, que Dios no cumple su palabra, que su palabra no es la verdad. 6. Y nosotros podemos ver antes de iniciar el juicio que así también muchos en el mundo tratan de decir que la palabra de Dios no es la verdad. Por ejemplo, esto que acabo de leer, al estar leyendo las notas al pie de las páginas en la Biblia, Scafi, mientras las leía, me recordaba de una historia que me contaron en una ocasión. Yo no creo alguna vez haberla contado, especialmente en estas reuniones. Y era en que una ocasión una mujer tenía un buen hijo, joven, el cual quería ser ministro, y ella era una mujer pobre. Pero ella deseaba que su hijo obtuviera la mejor educación y el mejor entrenamiento que pudiera, lo cual cualquiera madre desearía para su hijo. Si él fuera llamado para tal oficio, sería pues el mejor entrenamiento que pudiera obtenerse. ¿Por qué? Porque ella lo deseaba para él. Así que lo envió al seminario religioso que ella conocía. 7. Bien, él había estado allí cerca de un año, cuando un día su madre se enfermó repentinamente. Se puso muy grave y lo mandaban a llamar por teléfono y por telegramas. Su madre vivía sola y debido a esto tenía que llamársele para que regresen a casa, pues ella se enfermó de un fuerte resfriado que culminó en su pulmonía doble. Tenía congestión en los pulmones y estaba a punto de morir. Su corazón estaba debilitándose, así que el médico estaba haciendo todo lo que él sabía hacer para salvar la vida de la mujer. Pero ella constantemente empeoraba. El médico, pues, le envió un telegrama al joven diciendo: estate preparado, ten listas tus reservaciones en el avión, en caso de que tengas que venir a ver a tu madre en cualquier momento, pues se mira que está muy cerca de morir. Y entonces el joven, todo molesto, empacó su ropa y estaba listo para tomar el avión en cualquier momento. Y en esto estaba cuando recibió un telegrama enviado por su madre que decía: hijo, no vengas, ya estoy bien. Párrafo 8. Así que fue casi un año o 6 meses después, me parece que así fue, cuando él regresó a su casa y después de saludar a su madre, haber tenido un compañerismo juntos, él le preguntó: mamá, hay una pregunta que todavía perdura en mi mente, y es que cuando usted estaba enferma, dijo él, usted nunca me escribió para decirme los detalles, usted únicamente me informó que sanó, pero nunca me dijo los detalles de cómo sucedió esto. Ella le contestó: hijo, ¿recuerdas aquella aquí calle abajo, el lugar donde estaba aquella tienda vieja? Sí, contestó él. Hay un montón de gente allí que adora en ese lugarcito. Sí, dijo él. Ya los recuerdo, son pentecostales. Párrafo 9. Ella afirmó: sí, es así, así es. Y continuó diciendo: cuando yo estaba muy enferma, vino a visitarme aquí una amable señora y me dijo: hermana, estábamos en una reunión de oración allá en la iglesia y nos dimos cuenta de que estaba muy enferma y que tenía un hijo en la escuela de seminario, estudiando para ser un ministro.
Y mientras estábamos orando, el Señor nos reveló de que deberíamos venir a orar por usted. Y yo le contesté, bien, eso sería muy bueno. Ella me preguntó, ¿le molestaría a usted si nuestro pastor viniera y orara? Yo le dije, ¿por qué? Ciertamente que no, señora, me encantaría. El doctor ya había dicho que eso sería muy bueno. Así que el pastor fue allá y leyó esta escritura de Marcos, el capítulo 16. Y dijo así, esto es 10 que la Biblia dice. Así que él puso sus manos sobre mí y oró y se fue. Y yo sané. Y le dije a él, oh mamá, exclamó él. Y ella dijo, ¿no es esto maravilloso, hijo? Piénsalo. 10. Oh, exclamó él, mamá, por supuesto que eso nada tuvo que ver con tu sanidad. Y continuó diciendo, tal vez las medicinas que el médico dio antes no le hicieron efecto en ese momento. Ella le dijo, oh, no, hijo, el médico me había descontinuado la medicina 2 días antes porque no había más que él pudiera hacer. Él únicamente me puso en oxígeno y dijo que no había nada que él pudiera hacer y yo constantemente me iba poniendo peor. Oh, mamá, dijo él, no fue eso. Tú ves que esos son gente ignorante. Ellos realmente no entienden, únicamente leen la Biblia. Y concluyó, ¿qué no ves? Ella le contestó, bien, hijo, ¿qué no se supone que debes de creer la Biblia? Oh, seguro, contestó él. Seguro, mamá, que debemos de creerla. Pero, ¿sabes una cosa? En la escuela le dijo, nosotros aprendimos que eso que él leyó en Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no está ni siquiera inspirado. ¡Gloria a Dios!, exclamó ella. Y él respondió, dijo, mamá, usted está actuando como esa gente. Las mismas cosas, ¿sabes, hijo? Estaba pensando. ¿Qué estabas pensando?, dijo él. ¿Qué si Dios puede sanarme con esa porción de la palabra que no está inspirada? ¿Qué no hará con la porción que realmente está inspirada? Pero nosotros creemos que ella está inspirada. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Detroit. Traducido sería La prueba o juicio. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Detroit, párrafo 11. Ahora volvamos a esto. Vamos a permitir que el acusador llame a sus testigos, al primero, al que pase al estrado de testigo para certificar en contra. La razón por la cual relaté esta historia hace unos momentos fue que al estar leyendo las notas al pie de la página en donde está este texto, recordé, y el señor Scofield dice que algunos de los manuscritos no tienen este texto. Probablemente de aquí es de donde esta historia se originó, pero esto es así. Así que el señor incrédulo viene al estrado de testigos y se sienta para testificar en contra de la palabra de Dios, como testigo en contra de ella. Él es el primer testigo que toma el lugar. Nos damos cuenta que después que él jura, su acusación es esta, de que las promesas de la palabra de Dios no son del todo verdaderas. Ahora, todos estos testigos que el acusador ha traído reclaman ser creyentes. Ellos reclaman ser creyentes y dan una evidencia de ello diciendo, nosotros nunca hubiéramos atendido a tales reuniones si no fuéramos creyentes. Así que ellos dicen que son creyentes. 12. Y la acusación que el señor incrédulo da en contra de la palabra de Dios es que de Marcos 16 no es verdad, no puede ser verdad. Él está dando su testimonio en estos momentos y dice que él había estado enfermo por algún tiempo y que fue a una disque reunión del Espíritu Santo, en donde ponían las manos sobre los enfermos y reclamaban que habían sido sanados. Así que él pasó en esta línea de oración.
pues había estado muy enfermo por algún tiempo, y estando en ella, oraron por él este montón de gente con el Espíritu Santo, disque gente con el Espíritu Santo, que estaban gritando y haciendo alboroto y reclamando que habían sido sanados. Y el Señor incrédulo pasó por esta línea y pusieron las manos sobre él. Y de esto hace más de 2 meses y todavía no hay una señal de sanidad. Así que por esto él dice que esta parte de la palabra de Dios no es verdadera. 13. Así el acusador termina con su primer testigo y trae el siguiente testigo al estrado. Y el nombre de él es el señor escéptico. Él jura y toma el lugar. Él reclama que él es un creyente y dice que él escuchó que en la ciudad había una iglesia en la cual tenían un pastor fiel, dizque hombre pío, según decía la congregación. Y este hombre, según su dicho, creía la escritura. Él oró por los enfermos y los ungió con aceite. Y leyó en la Biblia el capítulo 5, versículo 14 de Santiago, que dice: ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y que los unja con aceite y oren por ellos. Y la oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Él dijo pues que pasó para que se orara por él, siendo un hombre enfermo como era, habiendo sido desahuciado por una fiebre ondulante que él tenía. Y el doctor le había dicho que nunca iba a sanar de esa fiebre, que no había manera de hacerlo. Así que él tomó a Dios por su palabra y encontró a este disque devoto pastor, de quien toda la congregación tenía toda clase de testimonios de que ellos habían sido sanados y demás. Y este pastor devoto oró por él, ungiéndole con aceite de acuerdo a la palabra de Dios. Él no dudó la sinceridad de este hombre. Él no dudó la sinceridad de la congregación. Pero el pastor hizo conforme lo que la Biblia dice. Lo ungió y oró por él. Y de esto hace más de 6 meses. Y todavía él no ha mostrado una señal de sanidad. Él pues dio este testimonio. Y así el segundo testigo abandona su lugar. 14. El acusador llama a su siguiente testigo, el cual es el señor impaciente. Él sube al estrado de testigos y jura para dar testimonio en contra de la palabra de Dios, de que ella no es verdad. Este hombre ocupa su lugar y reclama que él es un creyente y que un día él estaba leyendo en Marcos el capítulo 11 de Marcos, quise decir, principiando con el versículo 22, y testifica que él tenía una Biblia con palabras en rojo. Y estas palabras en rojo fueron las palabras exactas de Jesús mismo. Y dijo, y estas palabras en rojo del capítulo 11 de Marcos es en donde Jesús está hablando. Y él hace referencia a tener fe en Dios. De cierto te digo, si tú dices a esta montaña, ve y tírate en la mar, y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que tú has dicho vendrá a suceder, tú puedes tener lo que tú has pedido. Y él ha sido un inválido, dice aquí, por muchos años, desde que él era un jovencito. Él ha estado lisiado de sus pies y ha usado muletas para caminar. Así que él aceptó eso como la palabra infalible de Dios y él reclama que lo dijo de todo corazón mientras testifica que creyó al decir yo caminaré y aceptó la palabra de Jesucristo y dijo que él caminaría porque Jesús así lo dijo. Si tú dices a esta montaña muévete y cuando tú ores acéptalo y cree que recibiste lo que pediste y tú lo recibirás. Él lo pidió, se oró por ello, dijo que él lo recibiría. Y de esto hace 5 años y él todavía está lisiado de sus pies. No ha tenido ninguna mejoría. 15. Ahora,
el acusador se levanta después de que sus testigos han dado tres diferentes citas de la escritura, las cuales sirven como testigos en las cortes judías. Da pues tres testigos de escrituras que están escritas en la Biblia de Dios, supuestamente dichas por Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, Dios hecho carne morando en un hombre infalible. Y el acusador viene ahora a remachar el caso a ustedes. Ahora recuerde que ustedes son el jurado y el juez. Así que el acusador quiere que usted sepa, mientras remacha el caso otra vez, de que estas personas reclaman de que ellos son tan creyentes como el resto de los que reclaman serlo. También el acusador reclama y quiere que usted sepa que Dios no está justificado por poner tales promesas imprudentes en su palabra y dárselas a sus hijos creyentes para que las reclamen cuando él no las cumple. Y ellos, al reclamarlas, son puestos en una situación de vergüenza y desgracia, pues estas palabras no son verdaderas. El acusador quiere que usted sepa que Dios ha fallado por haberle hecho promesas a estos tres testigos, las cuales han sido seguidas exactamente de acuerdo a la palabra de Dios. El acusador quiere que sepa que Dios ha fallado en traer una manifestación del cumplimiento de su palabra en los tres casos. Él se lo está remachando a usted. Y estos que reclaman ser creyentes, 17. Otra vez, el acusador quiere perturbarlo, llamándole la atención a algo más. Y dice, él, quien es Dios, prometió que todas las cosas eran posibles para aquellos que creen. Él prometió eso. El acusador quiere que usted sepa eso. Ahora, estos disque creyentes han tratado de guardar esta palabra y él falló en cumplirla. Por lo tanto, él es acusado por violación de promesas, dicen ellos. De nuevo, el acusador quiere llamar su atención a otra promesa de Dios. Él reclama estar vivo después de su muerte. Jesús reclama estar vivo después de su muerte. Y el acusador quiere que usted sepa que él no ha visto hombre con marcas de clavos en sus manos y cicatrices por todo su cuerpo a los azotes, ni marcas de los clavos en sus pies. Ni tampoco él ha visto ninguna corona de espinas sobre la cabeza de ningún hombre. Y con esto todavía él reclama estar vivo después de su muerte. También reclama él en Hebreos 13:8 que él vive. Y esto no es así. Él reclama también en Lucas el capítulo 17, versículo 30, que en estos días en que estamos viviendo, él mismo se revelaría y cómo él se manifestó en aquel entonces, él se manifestará. Él reclama también. El acusador le está dando el caso a usted. Ahora, bien, remachado. Reclama que en Apocalipsis 10, cuando el séptimo ángel principiara a tocar la trompeta, este es el ángel enviado a la iglesia de la Odisea, quien está supuestamente a tornar a la iglesia a la fe de los padres. Que cuando este ángel empiece a tocar la trompeta, todos los misterios de Dios serían revelados en ese día. Él también reclama que en Malaquías 4, que los santos profetas habían profetizado de que un profeta se levantaría en ese día para hacer estas promesas verdaderas. Y no hay nada de esto. También él reclama que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. 18. Ahora, el acusador tiene un caso aquí. Ahora, él lo está presentando de nuevo a usted como audiencia, a usted, quien es y jurado. Hemos escuchado su posición, hemos escuchado los testigos, hemos escuchado lo que ellos dicen acerca de ello, hemos escuchado lo que el acusador dice de la palabra y lo recalca por los dos lados de que todas las promesas que Dios hizo, no hay ni siquiera una de ellas que él puede ver y decir que son verdaderas. Así que él está tratando de hacer una acusación en contra de Dios.
por hacer promesas tan imprudentes, porque las promesas que Dios ha hecho son absolutamente imprudentes. Las promesas que Él ha hecho para este día son absolutamente imprudentes y Él no las cumple. Ya hemos escuchado su lado. Así que ahora pidámosle a los testigos del acusador que tomen asiento y también al acusador. 19. Y ahora llamaremos al testigo defensor del acusado, y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y ahora él viene y toma la defensa por el acusado. Ahora, la primera cosa que él quiere llamar la atención a este jurado, aleluya, es de que el acusador está malinterpretando la palabra a la gente, al igual que lo hizo con Eva en el principio. Recuerde, él se la interpretó a ella. Dios le dijo lo que deberían de hacer y nunca habría muerte, pesar, nada. Y él vino por otro lado y malinterpretó la palabra. Por lo tanto, cuando el hombre se queda fuera de la palabra de Dios, ¿qué es lo que le sucede? Que Dios no lo defiende. Pero ve usted, Satanás fue el intérprete de la palabra para Eva. Ella no escuchó ni a su esposo ni a Dios, sino que tomó la interpretación de la palabra hecha por el acusador. Y él no tiene el derecho de dar una interpretación, ni tampoco tiene el derecho ningún hombre. Dios es su propio intérprete. Amén. Él no nos necesita. Él cumple su palabra. Nosotros la creemos. Amén. Ahora, él quiere llamarle la atención a usted en esto, de que él mismo intérprete de las primeras palabras de Dios que fueron habladas es el acusador, quien hoy está tratando de traer esta acusación ante esta corte. En esta tarde, y por lo mismo, él está malinterpretando la palabra. Esta es la primera cosa que el testigo defensor quiere decir. Ahora, esto a su Eva, y que él malinterpretó la palabra. Ahora, él quiere traer esto a su atención, de que él fue el intérprete de Eva y que él malinterpretó la palabra. Párrafo 20. En primer lugar, él quiere darle a usted esta idea de que las promesas son únicamente para los creyentes, no para los creyentes manufacturados, escépticos o para incrédulos. Son únicamente para aquellos que creen. Amén. Ahora, él quiere este jurado, el testigo defensor, el Espíritu Santo, quiere que este jurado comprenda de que estas promesas son únicamente para creyentes. Por lo tanto, la afirmación que él hizo al decir que estos son creyentes es un fraude. Ahora, el testigo defensor por sí mismo sabrá si ellos son creyentes o no, porque él es el único que vivifica la promesa. Ahora, ¿cómo va usted a salirse de esta? Tiene un juicio desarrollándose en su clímax. ¿Cómo va usted a salirse de esta? El Espíritu Santo debería saberlo, pues él es la vida que está en la palabra. Él, el único que vivifica la palabra, al igual que su espíritu vivifica su cuerpo, y el cuerpo es vivificado por el espíritu. Sin el espíritu, el cuerpo no tiene función. El cuerpo está muerto, y la palabra está muerta sin el espíritu. Se necesita el Espíritu para traer vida a la palabra, para hacerla vivir. Y Él es el vivificador de esa palabra. Y Él es el testigo defensor del acusado. Amén. ¿Cómo va usted a salirse de esto? Quiero que este jurado entienda esto muy bien, de que Él es el vivificador. Él debería saberlo. Él vivifica la palabra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Detroit. Traducido al español sería El juicio o la prueba. Mensaje realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 21 dice, de nuevo, él quiere llamar la atención a este jurado de la palabra de promesa que está en duda. Él nunca asentó ninguna fecha en que ellos sanarían. Él dijo, la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo levantará. Él no dijo, de inmediato, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él nunca dijo un día, un mes, un año. Él solo dijo, ellos sanarán. El testigo defensor quiere que usted sepa esto, de que él nunca dijo de que se haría un milagro. Él solamente dijo, ellos sanarán. Interprete la palabra correctamente. Ellos sanarán. Él nunca asentó ninguna fecha. Esto es, si ellos son creyentes, ellos sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No importa si esto sucede hoy mismo, en una semana, en un mes, un año, 10 años, 20 años, 50 años. Ellos sanarán. Él así lo dijo. Esto es, si ellos pueden mantenerse creyendo. Ahora, esto es lo que el testigo defensor expone. Otra cosa. El testigo defensor quiere también llamar la atención a este jurado en esta tarde, de que la palabra es una semilla, y la semilla tiene que caer en tierra fértil para que sea vivificada. La semilla no crecerá en una roca. La semilla tiene que tener algo fértil en que caer. Y la palabra tiene que caer en fe, la cual es lo fértil que trae a la palabra a suceder. Para estas horas, el testigo defensor. Párrafo 22. Podríamos llamar a más, y muchas cosas pudieran haber sido dichas, pero no queremos retenerlos por mucho tiempo, pues tengo una línea grande de oración. Quiero que ustedes, jurado, escuchen. Ahora, el testigo defensor llamará a sus testigos. ¿Ve? El testigo defensor tiene el derecho de llamar a testigos. Porque durante el turno del acusador, él llamó a testigos. Ahora el testigo defensor va a llamar a un testigo. Y el testigo defensor desea presentar a este jurado en esta tarde al profeta Noé. Pase adelante, Noé, y tome lugar. Ahora, yo entiendo que usted tiene un testimonio que le fue dado concerniente a la palabra de Dios. Sí. El testigo quiere decir a este jurado de que él solamente era un hombre común que creía en Dios y que vivía en una edad científica en donde creían que los días de los milagros nunca existieron. Nunca habían tenido lluvia, pero un día él encontró a Dios y Dios le dijo que preparará un arca para la salvación de la gente, y todos los que entraran en esa arca serían salvos. Y el testigo desea decir que solamente con todo su corazón que... Párrafo 25. El testigo defensor dijo, puede abandonar su lugar, Noé. Quiero llamar otro testigo. Suba aquí, señor Abraham. Quiero que usted testifique. El señor Abraham sube y dice, yo estaba trabajando en mi granja en las afueras de Ur, en la tierra de los caldeos. Yo me había casado con mi media hermana, su nombre era Sarai y mi nombre era Abraham. Y conocí a Dios, y Dios me dijo que yo iba a tener un hijo con Sara. Y Sara en ese tiempo tenía 65 años de edad y yo tenía 75 años de edad. Y me dijo que tendría un hijo con Sara.
y a través de este niño todo el mundo sería bendecido y yo sería el padre de las naciones. Rápidamente retorné por causa del gozo que estaba en mi corazón. Yo siempre había amado a los niños y pensaba que... Tenemos una frase de inglés. Vamos a continuar en los párrafos 26. Dice, el primer mes le dije a mi esposa, señora Sara, a quien le había pasado su menopausia muchos años atrás, es decir, su costumbre se le había suspendido como le sucede a toda mujer a determinada edad. Y le dije a Sara, amorcito, ¿tenemos ya los zapatos y la tela y los alfileres? ¿Tenemos todo listo? Sí, todo está listo. Va a suceder, usted espere. Y al final de los 28 días le pregunté, ¿cómo te sientes, amorcito? Ella contestó, no ha habido ningún cambio, Abraham. Bien, le dije yo, bendito sea Dios. Sara, no lo dudes. Dios lo dijo y lo vamos a tener de todas maneras. Esto continuó así a través de los años. Y año tras año que transcurría, el señor escéptico, el señor incrédulo y todos ellos se burlaban de mí. Pero 25 años después, el niño nació cuando yo era un anciano de 100 años. Dios no me dijo que tendría el niño al siguiente día. Él dijo que yo lo tendría. Y a mí no me importó cuánto tiempo iba a transcurrir, pues Dios lo prometió. Yo esperé 25 años. Ellos pensaron que yo iba a envejecerme y que iba a morir, pero yo les dije, yo no puedo morir porque la promesa es para mí. Dios así lo dijo. Amén. Párrafo 27. ¿Y cuántas veces vino el señor mofador, el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente, constantemente ungido, diciéndome, Abraham, ¿cuántos años tienes hoy, padre de naciones? Pero yo me mantuve firme porque nunca... tambaleé por la incredulidad de la palabra de Dios. Yo sabía que Dios era capaz de cumplir cada palabra que Él había prometido. Yo no consideré mi propio cuerpo, aún ya mortecino, y ni la muerte de la matriz de Sara. Pero yo creía en Dios. Ellos me decían, bien, yo pensé que hace 25 años tú decías que ibas a tener un hijo. Sí, yo le dije hace 25 años. Pero el señor impaciente me dijo, bien, 25 años han transcurrido. Y mírate cómo estás hoy. Tus barbas que te llegan casi hasta tus rodillas. Mírate, eres un anciano. Pero yo le hice saber de que Dios nunca me dijo cuándo iba a tener este hijo. Él solo me dijo, tú lo vas a tener de Sara. Y eso quedó establecido. Yo permanecí firme. Ahora, la palabra nunca dijo cuándo, sino que dijo que lo haría. Párrafo 28. Llamemos a otro testigo rápidamente, pues no tenemos mucho tiempo. Podemos llamar a centenares de ellos. Llamemos a otro testigo, Moisés, para que testifique. Él dijo, yo fui entrenado con toda la sabiduría de los egipcios. Yo era un profesor de lo más prominente. Pero un día, en la parte de atrás del desierto, después de que yo tenía 80 años de edad, conocí a Dios. Él estaba en forma de una señal, estaba en una llama de fuego, una zarza. Y me dijo que él había escuchado el clamor de su pueblo y que había acordado de su promesa de liberación para ellos. Y me dijo así, yo te envío a ti. Y yo le contesté, Señor, ¿quién soy yo? Yo no puedo hablar bien, yo no soy un teólogo, yo no puedo oír. Él me dijo, te serán dadas dos señales. Una de ellas estará en tu mano y la otra estará en una vara. Y si ellos no escuchan las voces de estas dos señales, entonces vierte agua en la tierra y se convertirá en sangre. Y esto termina todo. Párrafo 29. Cuando recibí la señal que Dios me dio y fui ante Faraón, el pastor Faraón, él trató de hacer que mi don se mirara insignificante. Y dijo así, hasta el adivino o egipcio más insignificante puede hacer esto. Hasta el mago más insignificante puede hacer estos trucos. Y él trajo gentes como Janes y Jambres que en verdad imitaron todo lo que yo hice. Pero eso no me detuvo, porque la voz que me había enviado era una voz escritural y me quedé con ella. Fue la palabra de Dios, amén. Eso era una señal escritural y una voz escritural.
porque yo he recordado mi promesa y la hora está a la mano. Ellos no habían tenido profetas en Israel por cientos de años, por 440 años. Ellos no habían tenido profetas en Israel. Pero él dijo, yo te envío a ti para que seas un profeta. Y él fue. Y él me dijo esto como una señal de que regresaría y traería a los hijos de Israel a esta montaña. Me tomó mucho tiempo, pero lo hice. Permanecí verdadero a la palabra. Y aun cuando Janes y Jambres, ¿no?, y esos impersonificadores carnales que trataron de imitarlo, yo sabía que no importaba cuánto ellos lo imitarán, no podría andar. ¿Sabía usted que esto se va a repetir en los últimos días? Jesús así lo dice, la Biblia lo dice, que así como Janes y Jambres resistió a Moisés, así lo harán estos hombres en los últimos días, impersonificadores tratando de imitar, de copiar. Pero Moisés dijo, yo permanecí sereno porque sabía que la voz era una voz escritural, a pesar de que había dos de ellos contra él. Pero él fue allá e hizo lo que él le había encomendado. Probó que era verdad y regresó a la montaña que Dios le había dicho. Párrafo 30. Por último, puede sentarse, Moisés. Llamemos a otro testigo rápidamente, llamemos a Josué. Josué dijo, cuando nosotros estábamos cerca de la tierra prometida, llegamos a Cades Barnea. Y Moisés, el siervo de Dios, fue y tomó una de cada tribu, una de cada denominación, y les dijo, vayan y espíen la tierra. Y nosotros dos fuimos con ellos, y trajimos la evidencia de que la tierra era buena. Ellos tenían la evidencia de ello. Ellos eran verdaderos pentecostales, así que ellos regresaron con la evidencia de que la tierra era buena. Pero cuando vino el momento de poseer toda la tierra, ellos dijeron, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo, no somos capaces. Y el pueblo estaba deshecho, no sabía qué hacer, no sabía a cuál organización ir. Y yo permanecía diciéndoles, recuerden, es una promesa de Dios. Amén. Dios dijo, yo les he dado esta tierra y lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Logré aquietar al pueblo. Pero al siguiente día decían, lo vamos a poseer. Y al siguiente día, lo vamos a poseer. Pasaron 40 años, pero tomamos la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso tiempo y glorioso mensaje. Recordando una vez más este mensaje de Detroit, la prueba o el juicio. Mensaje predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de Trial. El juicio o la prueba del párrafo 31. Un testigo más rápidamente. Puedo llamar a Isaías al estrado de testigos. Isaías, ¿podrías testificar para el testigo defensor y darnos una defensa para los defensores del demandado? Lo haré. Yo era un profeta vindicado. Cuando yo profeticé, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero Dios hizo que sucediera lo que dije. Todos empezaron a creerlo, toda la iglesia, ellos empezaron a creerlo. Y un día, una cosa extraña sucedió. El Señor Dios me dijo, Israel está buscando señales y yo quiero que ellos hagan esto, pero yo les voy a dar una super señal. Y esta va a ser para una super edad, cuando ellos tengan supermercados, supervisiones y todo súper. Yo voy a darle a ellos una súper señal. Una virgen concebirá. Yo, siendo un profeta vindicado, al decir esto, cada virgencita tuvo listo los zapatitos y todo lo demás. Pues ella iba a tener un hijo. Sí, señor. Ella era la que Jehová había llamado. Toda clase de cosas pasaron. Sí, señor. Bien. Decían, nosotros estamos esperando que ella, nuestra hija, conciba. Unos pensaron así. Cada doncella estaba esperando en eso. Los años pasaron. Algunos de ellos se rascaron sus cabezas y dijeron, ese viejo profeta falso. Pero esto se cumplió 800 años después.
Él no dijo cuándo ella concebiría. Él dijo que ella concebiría. 800 años después, una virgen concibió. 32. Ahora, como último testigo, si ustedes me perdonan, ¿podría ser yo el último testigo? Esto no está en la Biblia. Esto es de estos momentos. Déjeme ser el siguiente testigo, solo por unos cuantos minutos antes de que iniciemos la línea de oración. Y escuchen cuidadosamente. Yo desearía dar testimonio para él. Yo desearía ser llamado al estrado de testigos y levantar mi mano para decir la verdad, nada más que la verdad. Me gustaría decir de cómo yo llegué a ser un cristiano. Mi madre, mi padre y mi madre, abuelo y abuela, por ambos lados, fueron pecadores. Y mi naturaleza era de una cizaña, pero iba a ser un grano de trigo. Pero una mañana en una cabaña allá en Kentucky, como mi madre y la partera lo cuenta, en el mes de abril, el día 6, a las 5 de la mañana, en el año 1909, cuando el Señor Dios me trajo a la tierra, había una luz que permanecía inmóvil por fuera de una pequeña ventana, y cuando ellos abrieron la ventanita para saber si la criatura que acababa de nacer era hombre, hombrecito, mujercita, la luz entró al cuarto en remolino. Mi madre estaba acostada en una cama improvisada. La gente de las montañas no sabían qué pensar acerca de esto. Yo estaba muy pequeño para saber lo que estaba sucediendo. 33. Y siendo un niño como de 8 años de edad, 7 o 8 años de edad, yo estaba acarreando agua a una destilería clandestina que mi padre tenía, y en una tarde calurosa de septiembre, estando sentado llorando porque no podía ir a pescar o algo con mis amigos, pues tenía que acarrear agua. Escuché como un remolino que estaba como la mitad del árbol. Todo estaba quieto por donde quiera, pues para septiembre en Indiana todo está muy quieto, muriendo silencioso. Y de este molino en el árbol salió una voz que me dijo: nunca fumes, tomes ni contamines tu cuerpo. Esto es refiriéndose a salir con mujeres, ni nada como ese, porque hay una obra que tú harás cuando seas mayor de edad. Y mi madre llamó al doctor, pues pensó que yo estaba muy nervioso. Y una semana después de esto, vi al puente municipal, estando yo en trances, como yo llamaba las visiones. Vi el puente municipal que cruza el río Ohio. Vi que 16 hombres perdieron sus vidas al caerse de él. 22 años de ese día, el puente municipal cruzaba en el mismo lugar el río Ohio y 16 hombres perdieron sus vidas en él. Párrafo 34. En el pueblo de Green Mill, una noche, no sabiendo lo que todo esto era, después vine a ser un ministro al servicio del Señor. Mis pastores me habían dicho que eso era del diablo, porque les había dicho que podía haber cosas, y yo, siendo un cristiano, no quería nada ver con el diablo, nada en lo absoluto. Así que fui a orar y le dije: Señor, yo no puedo continuar la vida de esta manera. Y sentado allá en un lugarcito allá muy adentro, en el campo de pesca, estaba orando. Y una noche allí, como cuando el Señor me habló del árbol, como lo hizo con Moisés, entró allí en ese lugarcito de Greensmill, y un hombre me dijo que no tratara de pedir que esto se quitara de mí, porque era un don enviado de Dios que tenía que ser llevado a la gente de todo el mundo. Y me hizo saber por las escrituras de que el tiempo estaba a la mano, cuando todas estas cosas que han sucedido prometidas de acuerdo a la Biblia deberían de cumplidas. Y yo me regresé y le dije a mi pastor. Fui y le conté esto y él me respondió: Billy, ¿qué comiste? ¿Soñaste? ¿Fue eso una pesadilla? Pero para mí fue Malaquías 4. Él me preguntó: ¿cómo lo vas a hacer? Fue Lucas 17:30. También Apocalipsis 10. Fueron también todas estas escrituras que han sido prometidas para los últimos días. Yo no las vi manifestadas en ese momento. La gente se preguntaba: ¿cuándo va a suceder esto? Pero yo me mantuve creyendo en eso. 35. Y un día allá en el río estaba bautizando 500 personas en esa agua.
cuando de repente esa misma luz que entró al cuarto siendo yo un recién nacido, me apareció. Yo les había dicho a la gente que yo seguía viendo esa luz. Ellos decían que estaba soñando y que eso era como una obsesión mental que yo tenía. Pero un día ante un poco más de 5,000 personas a las 2 en punto de la tarde, en el año 1933, de los cielos descendió una nube, de la cual procedían estas palabras. Así como el Juan el Bautista fue comisionado para predecir la primera venida de Cristo, tu ministerio predecerá la segunda venida de Cristo. Miles y miles de gente lo escucharon. Los reporteros dieron testimonio de esto. Yo quiero decir y deseo llamar la atención esto a este acusador ciego que está buscando por un hombre que tenga las huellas de las espinas y de los clavos y todo lo demás. Él no dice eso. Él no da tal promesa como esa. 36. Nosotros leemos en Lucas el capítulo 17 y el versículo 30, como Jesús hablando dice que así como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Cuando Él sea revelado, yo quiero llamar su atención a esto solo por unos cuantos minutos. Si ustedes me soportan unos cuantos minutos más, sea muy reverente solo por unos cuantos minutos. Fíjese, Jesús aquí lleva tres hombres, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Él llevó tres nombres, todos ellos son la misma persona, pero con tres nombres, al igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos ellos son el mismo Dios, son tres atributos. Al igual que yo, mi esposa me llama esposo. Mis hijos no tienen ninguna relación conmigo por el nombre de esposo, pero yo soy el papá de ellos. Mi nietecito sentado allá no tiene ninguna relación conmigo por el nombre de papá, ni tampoco por el nombre de esposo. Él es mi nieto y todos estos nombres son las mismas personas. 37. Y si nos fijamos que cuando Jesús vino y trató de revelarse él mismo como el Hijo del Hombre, no se pierda esto. Cuando él mismo se reveló y se hizo llamar constantemente el Hijo del Hombre, Israel estaba ciego. Ellos no sabían nada acerca de lo que el Hijo del Hombre significaba. Por eso ellos le llamaban Hijo de David. Como cuando Bartimeo el ciego le llamó al salir a encontrarlo y fue reconocido por él. David significa rey, recuerde. Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, el cual fue el Señor. Este judío obtuvo lo que él le pidió porque él lo abordó en el nombre del Hijo de David, el Rey. Él no era Salvador para él, sino que él era Rey para él. Pero si la mujer griega, la Sirofenicia, lo hubiera abordado a él en el nombre del Hijo de David, él nunca, ni siquiera hubiera levantado su cabeza. Ella no tenía ningún derecho a él en el nombre del Hijo de David. Él no era el Hijo de David para esa mujer Sirofenicia. Pero cuando ella dijo, Señor, entonces él volteó. Él era el Señor. ¿Ve? Señor, el Señor, no el Hijo de David para ella. 38. Ahora, ¿por qué no fue él reconocido como Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre era la revelación espiritual. De profeta, Hijo del Hombre significa profeta. Ahora, si ustedes abren sus Biblias en Ezequiel, el segundo capítulo, principiando en el primer versículo, usted notará que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para ese día. Y Jehová mismo lo llamó a él Hijo de Hombre. Jehová le llamó Hombre, el Hijo del Hombre. Así como Jesús se reveló a sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Quién era él? La palabra prometida de es ahora siendo manifestada, el mismo Dios, el Dios del tiempo de Ezequiel, el Dios del tiempo de Jesús, el Hijo del Hombre. Él no era en ese momento. Él era el Hijo del Hombre porque él tenía que venir a revelarse a Israel como un profeta. Pero ellos lo rechazaron y la profecía era que ellos deberían de recibirlo en el nombre del Hijo del Hombre, es decir, un profeta, porque esto era de acuerdo a la palabra. En Deuteronomio 18:15 dice así, el Señor tu Dios levantará un profeta al igual que yo. Y cuando él vino, él mismo se identificó en su ministerio como un hombre, no como el Hijo de Dios, pero como el Hijo del Hombre. Dios es un espíritu y él mismo se reveló como el Hijo del Hombre.
lo cual él reclamaba que era, pero ellos estaban ciegos y no pudieron verlo. 39. Pero a los gentiles, él mismo se revela hoy como el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, yo quiero que este acusador ciego vea esto. Él es un intérprete ciego de la palabra. Siempre lo ha sido. Él toma sus ideas organizacionales de esto. Sabe tanto de ello como un burro queriendo tocar la flauta. Él lo hace para engañar, porque él es un engañador desde el principio. Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. En los últimos días de Sodoma fue el Hijo, el cual era Dios, revelado en el cuerpo humano, el cual fue aquel en una ocasión fue llamado Melquisedec, el Padre. Este Melquisedec no tenía padre ni madre, ni principio de días, ni términos de día. Por siempre él permanece el mismo. Jesús tuvo padre y madre, pero este hombre no tuvo ni padre ni madre. Él le apareció a Abraham en la forma de hijo de hombre, el Elohim, Jehová. La iglesia ahora lo ha tenido a través de las edades, de las iglesias en el bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo aquí, para hacer Malaquías 4 y el resto de estas escrituras reales para usted, ve que en los últimos días antes de su venida, la condición del mundo sería como la de Sodoma, y el Hijo del Hombre, él mismo se revelaría como el Hijo del Hombre, al igual que lo hizo en los días de Sodoma. Acusador ciego, ¿que no puedes ver esto? Sus palabras son verdaderas, no cicatrices de clavos y marcas de las espinas y esas otras cosas. 40. Es el Hijo de Dios personificado en su iglesia, como Hijo del Hombre. Él tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las escrituras. Yo llamo la atención del jurado que se fije muy bien esto del Hijo del Hombre, ya que son también tres atributos, así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son el mismo Dios, con tres atributos diferentes del mismo Dios. Ahora, este Hijo de David, el Hijo del Hombre, se reveló, pues, como un profeta, el Hijo de David, como rey, y ahora el Hijo de Dios en las edades de la iglesia. Dios no es hombre, Dios es Espíritu, y el Hijo del Espíritu es el Espíritu Santo, que está revelando la edad, está revelando la edad de la iglesia. Pero aquí promete que en los últimos días el Hijo del Hombre se revelaría. Acusador ciego, ¿entendiste esto? Y quiero que sepas, acusador ciego, que nosotros lo vemos, lo creemos y estas palabras han sido cumplidas ante nosotros y sabemos que ellas son la verdad. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos lectura de este glorioso mensaje de Troy. El juicio o la prueba. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 19 de abril del año 1964. En los párrafos 41 dice, para los judíos, él fue el hijo de David. Para los griegos, él fue Señor. Para nosotros, gentiles, él es Señor. Y hoy, en los últimos días, él retornaría otra vez como hijo del hombre, porque Malaquías nos lo prometió de que habría un profeta que se levantaría en los últimos días, que retornaría los corazones de los hijos otra vez. Apartarlos de las organizaciones, otra vez a la palabra original, a la fe de los padres, al Pentecostés original. Y cuando él lo hiciera, la promesa de San Juan 14:12, las obras que él hizo serían hechas otra vez. Apocalipsis 10 prometió revelar todo el misterio. ¿Cómo va usted a revelar los misterios? Viendo lo que a Lutero le faltó, viendo lo que a Wesley le faltó, viendo lo que a Pentecostés le faltó, y revelaría los secretos del corazón para confirmarlo como el mismo Dios a través de cada edad, lo cual no es nada más que la palabra de Dios siendo hecha manifiesta otra vez en el Hijo del Hombre. Nosotros no buscamos cicatrices, nosotros buscamos la palabra hecha manifiesta. Fíjese, Dios prometió estas cosas y las está cumpliendo como Él las dijo. Podría decir más, pero dejaremos el tema, pues está siendo tarde. Párrafo 42.
Señor acusador, quiero que sepas que yo podría llamar miles de testigos de aquí en esta tarde. Quiero que sepas que las cosas que dijo que él iba a hacer, nosotros somos testigos de que él cumple su palabra. Hay una reunión genuina del Espíritu Santo. Hay un poder genuino de Dios. Y hay una promesa genuina que los enfermos sanarán cuando se les pongan las manos sobre ellos. Quiero que sepas esto. Quiero que sepas que él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo soy un extraño y únicamente estoy dando testimonio de lo que la Biblia dice. Es la verdad. Si usted se fija, el ángel del Señor que vino en la forma de un hombre tenía su espada vuelta hacia la tienda. Su espalda vuelta hacia la tienda. Y él le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando. Jesús dijo que esto se repetiría. Ahora, si yo he dicho la verdad, deje que Dios confirme lo que es la verdad. Deje que Él lo revele. Entonces, ya no será un secreto, porque lo sabremos. Dejaré este jurado en esta tarde con este veredicto para que usted lo reconstruya en su mente. Deje que el Dios que hizo la promesa, no allá en aquellos días fueron vindicados. Deje que el Dios que hizo la promesa lo vindique, hoy día, porque no cambia. Algunos de ustedes que están pensando en sus corazones, oren a Dios por sus enfermedades o sus aflicciones y ver si Dios no revela los secretos del corazón. Yo los reto a ustedes que lo hagan de un lado al otro lado de la audiencia. Ahora, ¿cree usted que me atrevería a hacer una cosa como esta si no estuviera parado exactamente en lo que la Escritura dice? Yo quiero que este jurado vea que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, de que él cumple su promesa. Y Él prometió de que Jesucristo se revelaría en los últimos días como el Hijo del Hombre. Amén. 44. Un caballero sentado aquí está sufriendo de hemorroides. Yo nunca le he visto en mi vida. Si esto es verdad, levante su mano. ¿Cree usted que yo estoy dando testimonio de la palabra de Dios? La dama sentada enseguida de usted es su esposa. Ella está enferma también. Tiene un quiste en su cabeza. Si esto es la verdad, levante su mano. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Si Él es todavía la palabra conoce los secretos del corazón. Ustedes son el Señor y la señora Hunt. Y esto es la verdad. Levanten sus manos. ¿Por qué no lo creen? Aquí está sentado un caballero con su rostro inclinado, llorando, orando por él y también por su esposa. Ella no se encuentra aquí. Ella no está con usted en esta tarde. Ella está enferma. ¿Cree usted que Dios me podría decir cuál es el problema de ella, aún sin estar allá, aquí? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Yo soy un extraño para usted. ¿Es esto verdad? Su esposa tiene una enfermedad de sus órganos femeninos. Si esto es verdad, levante su mano alto para que podamos verla. Y su nombre es del señor Smith. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si así lo cree, mueva su mano para arriba y para abajo de esta manera. Yo lo reto a usted a que crea que Jesucristo se revela en la forma del Hijo del Hombre en carne humana en el cuerpo de la novia. Amén. Párrafo 45. Aquí está una mujer mirándome. Ella sufre de alta presión sanguínea. ¿Cree usted que Dios me podría decir que quién es usted? A usted le llaman Daisy. Si usted, ¿es esto verdad? Levante su mano. Crea ahora con todo su corazón. Jesucristo lo hará. Le dará su deseo. ¿Ve usted? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo cree usted? Hay un hombre sentado aquí atrás mirándome. Él tiene una carga en su corazón. Y es por su hijo, quien tiene diabetes. ¿Cree usted? La dama que está sentada enseguida de usted y que empezó a llorar es su esposa. Ella tiene una carga en su corazón y es por su hermana. Su hermana tiene problema en su corazón, una complicación. Ustedes son el señor y la señora Sheckley. Si esto es la verdad, mueva su mano de arriba para abajo. De esta manera, si yo soy totalmente extraño para usted, póngase de pie. Levántese si yo soy un extraño y si no le conozco a usted. ¿Qué es esto? El cumplimiento de la palabra de Dios en los últimos días. Acusador, quiero que sepas que la palabra de Dios es verdadera. Dios me dijo esto hace 33 años.
Yo he esperado todo este tiempo, pero hoy se está cumpliendo aquí, en esta tarde. Dios cumple su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga. Vaya y tome el cumplimiento de su deseo que pidió hoy. Párrafo 46. Su mente es el jurado. El jurado tiene que decidir, y de la manera que usted actúe desde hoy en adelante, pronunciará o mostrará a la gente cuál es su veredicto. ¿Él es culpable o él no es culpable? ¿Cree usted que él no es culpable, que él cumple su palabra? Somos nosotros quien tiene él. Estuvimos escuchando al Señor impaciente, al Señor incrédulo y al Señor escéptico, pero ahora, ¿creerá usted que Dios cumple su palabra? Su mente es el jurado. Y de la manera que usted actúe aquí, de aquí en adelante, probará a la gente cuál es su veredicto. ¿Lo ve usted? Entonces inclinemos nuestros rostros. Yo les he dicho la verdad. Si tuviéramos tiempo para quedarnos más, no habría una sola escritura en la Biblia que no testificaría la misma cosa. Yo he sido honesto. Usted sabe, algunas veces ser honesto no es una tarea fácil. Pero mientras Dios permanezca en el asunto... No fue fácil para Lutero, para Wesley, ni para el resto de ellos. No es fácil para usted o cualquiera que tome una decisión. Pero en esta tarde, usted tiene que hacer una decisión. Él nunca dijo, él dijo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted lo cree, entonces no me interesa si esto sucede aquí en estos momentos, o si sucede la próxima semana, o si sucede dentro de 20 años. Si usted lo cree, absolutamente tiene que suceder. Párrafo 47, por último. Tengo entendido que hay un doctor sentado aquí en la audiencia. Yo deseo darle las gracias a él. Él estuvo en el hospital temprano en esta mañana para ver su paciente, quien está destinada a morir. Es lo que ellos piensan. Ella está completamente llena de cáncer. Y esta mujercita me dijo, mi doctor cirujano está aquí en su reunión y él me dijo que está de acuerdo con lo que usted dice. Y no solamente eso, hermano Branham. Si no, quiero que sepa que él está orando juntamente con usted por mí. Si yo necesitara cualquier clase de atención médica, yo desearía que él me la diera. Un hombre que puede confiar en Dios de esa manera. Sí, los hay en todos los caminos de la vida, en todos los profesionales. En todas las profesiones. Recordemos que el veredicto es de usted hoy. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir hermoso este glorioso mensaje y todos los mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 48 de este glorioso mensaje titulado The Trail, el juicio o la prueba. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Nos sentimos muy alegres y contentos. Nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos invitado a esta fiesta gloriosa, Señor. Por habernos guiado, Señor, hacia tu palabra. Porque no es de nosotros mismos. Si fuera así, estuviésemos en otros lugares, en otros campos, en otras fiestas, oh Padre, pero tú nos llamaste, así como a todos nos has llamado. Por eso tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por los pecadores, oh Padre amado. Pero en este último tiempo tú enviaste, Señor, un mensajero gentil, profeta mensajero gentil, a revelar todos los misterios y a cumplir tu palabra que estaba en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Es decir, que tú cumples toda tu palabra y tu promesa a través de los profetas. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, tanto... también compartiendo y también escuchando, Señor, que el Señor Jesucristo los bendiga, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu en cualquier momento, en todo tiempo, Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
de la apostasía. Así como hizo
sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Como Israel, bajo la séptima trompeta.